Buenas noches, bienvenidos una vez más al Rincón del Disidente. Hoy traemos a colación en el canal un programa que todos nos habéis pedido bastante. Eh, como sabéis, dentro del caso Alcácer, durante estas casi tres décadas ha habido una multitud increíble de teorías, de versiones, muchas de ellas con cierto tinte conspiranoico, que han formado parte del ADN de este horrendo crimen desde el instante número uno. Para ello, después de las encuestas que hicimos en nuestras redes sociales, hemos decidido tratar con todos vosotros las que consideramos que son posiblemente las cinco teorías más importantes o con mayor relevancia, como decimos en estos casi 30 años. Sabemos que hay muchísimas más teorías, posiblemente cada persona tenga la suya, pero vamos a tratar las que a nuestra forma de ver son las cinco. Primordiales para entender esas versiones alternativas o conspiranoicas del crimen de Alcácer. Antes de todo, me gustaría, por favor, que me confirmaseis en el chat que se nos ve y se nos oye bien para proseguir eh, con el programa. A ver. Vale. Nos, nos comentáis que se ve y se oye perfecto así que, nada, vamos a explicar un poquito cómo vamos a eh, estructurar el programa. el programa se va a conformar en cinco bloques, uno por teoría. las teorías que vamos a tratar son la primera, la versión oficial, antonio inglés y miguel ricard. la segunda es la teoría de los grupos de poder, criptogrupos. la tercera es la teoría de las sectas satánicas. la cuarta es la teoría de la prostitución infantil. Y la quinta es la teoría de los paramilitares. Quiero dejar claro en todo momento que estos son teorías y son y como tal han de ser tratados. En ningún momento eh, son lo que el rincón del disidente o en este caso yo como director del programa pensamos que ha podido tratar o sea suceder, perdón, en el crimen de Alcácer. Simplemente son una exposición de las teorías que durante todos estos años se han venido llevando a cabo. Es importante o para mí es importante recalcar este tema porque, o este concepto porque no quiero que se malinterprete lo que vamos a tratar en el día de hoy. En ningún momento estamos diciendo que lo que se va a exponer es lo que sucediese. Simplemente es para que todas las personas que tengan dudas o que no conozcan muchas de ellas o no conozcan datos o cómo se desarrollaron, de dónde vienen o cuál fue. El origen de las mismas o cómo han derivado, pues tengan esa información. Antes de empezar con la primera teoría, me gustaría eh, pediros, como veis en el banner, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de iVoox, e que le deis like al vídeo, eh, que activéis la no, las notificaciones en el canal de YouTube para que cada vez que subamos un programa, pues os, eh, en, en la propia plataforma os, os notifique que lo hemos hecho y que compartáis nuestro contenido, desde luego, para eh, ayudarnos a crecer. Como son teorías con muchísimos datos, como son teorías con muchas aristas, lo que y para hacer más ameno también la interactuación con todos vosotros que sé que os gusta y que además nos lo pasamos bien, he, he leído hace un poco un comentario en el chat antes de empezar la emisión de que posiblemente hoy nos dicen las 2 de la mañana y si quisiésemos las 5 ya sabéis que esto esta versión más alternativa o conspiranoica de, del crimen de Alcácer a la gente le, le atrae mucho y la gente le, le pues es como un imán ¿no? y, eh, pues llevamos prácticamente 5 minutos y ya hay casi 140 personas conectadas eh, para hacerlo más ameno y demás voy a hacer una exposición del de la teoría en sí, vamos a ir comentando los datos y daremos espacio entre teoría y teoría a 10-15 minutos para interactuar, responder preguntas, comentar dudas y, y hacer que el programa sea más, más ameno. Así que vamos a proceder con la primera de las teorías. Voy a dejar eh, cada teoría o cada bloque tiene, como podéis ver, un, una infografía donde vamos a eh, tratar X puntos de las mismas. Eh, la primera teoría, que es Antonio Anglés y Miguel Ricard, la teoría que la versión oficial sostiene como posible, de la auto, posible autoría perdón, de los crímenes de Alcácer. Os hago una breve exposición y ahora vamos desgranando la teoría. Eran dos delincuentes comunes, Antonio Anglés y Miguel Ricard, delincuentes reincidentes en la zona que cometían robos y traficaban con drogas. No hay constancia de delitos previos similares, aunque puede haber cierta relación con el caso Macastre. No hay pruebas biológicas que les incrimine. Todo se basa en una autoinculpación de Miguel Ricard. Miguel Ricard se, se calificó como cabeza de turco y Antonio Anglés está en paradero desconocido. Ambos, día, a ambos a día de hoy son los culpables según los hechos probados y la llamada versión oficial. Lo primero importante es comentar que a día de hoy Antonio Anglés Martins, al que muchos califican como el asesino de las niñas de Alcácer... Eh, Digamos obviando su presunción de inocencia, ya que esta persona no ha sido juzgada, está en paradero desconocido desde el año 1993. La última constancia de, de ver a Antonio Anglés en, con vida es en esa huida, según la versión oficial, que se produce en el momento que la Guardia Civil enfila el, la vivienda de, del, del clan anglés. En la calle Camils Real de Catarroja, y en teoría, Antonio Anglés huye. Eh, no queda claro si es eh, con un taxi, si Antonio Anglés estaba en Alborache, según otros testimonios. Pero desde aquel momento, desde comienzos, el primer trimestre del año 1993, Antonio Anglés desaparece y hasta el día de hoy no se ha podido demostrar que Antonio Anglés esté vivo. O muerto casi 29 años después. El segundo acusado o el segundo personaje importante en esta teoría es Miguel Ricard Tárrega, que es la única persona que ha cumplido pena por el caso Alcácer y que está en libertad desde el año 2013. Miguel, Tárreda, perdón, Miguel Ricard fue puesto en libertad a raíz de la doctrina Parod, eh, salió de prisión de la prisión de Herrera de la Mancha. Hace ya nueve años, y a partir de ahí es una persona completamente libre, que sabemos, a raíz de las informaciones que aparecieron el año pasado, que está en Madrid Capital, pero que hasta el día de hoy parece ser que no ha querido hablar o comentar nada con nadie sobre el crimen de Alcácer. Estos dos delincuentes, Miguel Ricard, Antonio Anglés y también. El clan de los angles en general y otros, como Partera Zafra, eh, el Nano o Miguel Nicolás Cortona, eran delincuentes de la zona de la olla de Buñol y la Huerta Sur. Y eran delincuentes bastante habituales para la policía y para la Guardia Civil. No eran agentes extraños que, con los cuales apenas tuviesen relación. Como eran reincidentes, era la camaradería. Eh, delincuencial de la zona, pues guardias civiles, policía nacional, policías locales de todos esos pueblos, Buñol, eh, Beniparrel, eh, Benetuser, Alcácer, en Catarroja, Catarau, Jombay, los conocían bastante bien. Antonio Anglés eh, estaba, eh, fue encar estaba eh, fugado de la prisión porque fue encarcelado por el secuestro ilegal y las lesiones a Nuria Pera. Pero desde mayo del año 92, si no recuerdo mal, estaba eh, fugado, como acabo de comentar, de prisión y eh, había dejado de cumplir esta condena. Respecto al punto de su posible relación o, bueno, más que relación, bajo el punto de que pudiese haber ambos haber cometido un delito similar, los criminólogos Félix Ríos y Amos vanaclo han, en su libro, ¿Qué pasó en Macastre?, comentan una serie de datos en los cuales podríamos referenciar que quizás hay ciertas similitudes con el caso Alcácer y podrían haber participado previamente en el caso Macastre, por lo cual no hubiese sido, digamos, su crimen primigenio de características similares. También es importante recalcar que a día de hoy no se ha encontrado ninguna prueba biológica que incrimine de forma categórica e irrefutable a ninguna de estas dos personas. Miguel Ricard, hay que recordar, y es importante, que cambió de forma constante sus declaraciones. En un primer momento... Él, en el cuartel de Patrais, bajo la vigilancia de la 311 Comandancia, cuando es detenido en la noche del, 28, del 27 al 28 de enero de 1993, él se autoinculpa, dice que tiene un grado de participación, aunque el asesino es Antonio Anglés, pero durante el acto del juicio acaba declarándose inocente y quizás como estratagema de su defensa o para intentar generar una duda en la opinión eh, pública, dice que confesó todo lo que cabe recogerse en esa autoinculpación bajo las torturas policiales. Los hechos probados, una vez se acabó el juicio en el año 1997, califican a ambos, a Antonio Anglés y a Miguel Ricard, como los autores materiales de las torturas, violaciones y el asesinato de Tony, Miriam y Desiree, pero estos propios hechos probados en la sentencia no descartan la participación de otro u otros autores que hasta el día de hoy no han sido identificados. Entonces esta a priori es la exposición que tenemos sobre la primera de las teorías, que es la de la versión oficial. Fueron Antonio Anglés y Miguel Ricard, que en una noche de locura en la que salieron de fiesta, se encuentran de forma casual en el trayecto urbano de Picasso con tres niñas de 14 y 15 años, a las cuales engañan haciéndolas creer que van a ir a la discoteca Color, que ellos las van a acercar, pasan de largo y las llevan hasta la caseta de la Romana, en el término municipal de Tours, para tras una noche de vejaciones y torturas, acabar asesinándolas. Si queréis, eh, esta teoría tampoco da mucho más de sí. Yo creo que es una teoría que todos tenemos en mente, que todos conocemos bien. Es la teoría que se repite de forma constante en la versión oficial. No hay mucho más que os pueda explicar al respecto. Así que si queréis y os parece bien, pues podemos pasar a esos 10 o 15 minutos para hablar de si tenéis algunas preguntas, de la teoría de que los autores fueron Antonio Anglés y Miguel Ricard. No sé si tenemos preguntitas. Vale. Marcos Menchaca dice, en cuanto a Nuria Pera, hizo lo mismo a su hermano. Es cierto que el fin de tal secuestro fue el castigo como la desintoxicación. Así es, Marcos. Eh, se sabe, y de hecho lo declara el propio Roberto Anglés, que a él, en la caseta de la Romana, en el, ese famoso poste en el que presumiblemente atan a las tres niñas aquella noche, esa infame noche del 13 de noviembre, eh, durante el verano del año 92, Roberto eh, también roba. Parte de la droga a Antonio Anglés y lo castiga exactamente con lo mismo. Lo ata, eh, lo tortura. No se sabe o no hay constancia si le achucha a ese perro de presa que Antonio Anglés tenía, como si parece que hace con Nuria Pera, pero lo tiene ahí principalmente para que Roberto Anglés pase el mono y no le vuelva a robar el hecho eh, o sea el, el tema de las drogas. Por lo cual hay una similitud en que es un modus operandi que Antonio Anglés debía usar a la hora de castigar e intentar desintoxicar a su gente afín. Obviamente, para un narcotraficante, para alguien que mueve droga, que su fin es venderlo y poder lucrarse con la venta de esa sustancia estupefaciente, tener dentro de tu entorno familiar o de tu entorno de confianza gente que te roba y le quita tu materia prima, pues debe ser complicado. Entonces, sí que parece que ese, esa forma de actuar espartana y casi eh, tirana, sí que la usó también con, con su hermano, con Roberto Anglés, igual que hizo con, con Nuria Pera. Pepe del Populacho, ¿angleses y Ricards varios frecuentaban discotecas? Parece que sí. O sea, no, no hay nada, Pepe, que, que diga o que haga pensar que no fuese así. Tenemos que contar que eran gente veintañeros, que eran gente de una zona famosa en aquel momento por la ruta del bacalao. Eh, gente, todos sabemos que en aquella época, eh, la noche, en Valencia, se movían gran cantidad de estupefacientes, otros, eh, otras actividades ilícitas. Y estas personas era su método, su forma de vida. Yo no descartaría o no, no me cabría posibilidad alguna de descartar de que a, a, a los ingleses, como tú bien dices, en plural, y Ricard eh, frecuentasen discotecas de la zona. O sea, es lo más normal y lo más lógico. Vivi Blas pregunta, ¿según la versión oficial, ¿Creen que las niñas las torturaron en la romana? Sí, correcto, Vivi. Según la versión oficial, se presupone que eh, después de pasar la discoteca a Color, eh, siguiendo por caminos vecinales que eran bastante poco transitados, acaban por llegar al paraje de la romana, dejan el coche cerca de unas colmenas y con unas linternas, eh, Miguel Ricard eh, delante. Las tres niñas y Antonio Anglés detrás, creo que es el orden, si no es, es inverso, eh, bajan hasta la caseta de la romana y, eh, según las declaraciones de Miguel Ritar, Antonio Anglés tortura y viola eh, de formas crueles eh, que no creo que sea necesario tenerte que explicar, están recogidas en el, en el sumario eh, a, las, a las tres niñas. Eh, hay en teoría un parón que según la versión oficial es cuando ambos bajan hasta el bar parador eh, y luego continúan hasta que se vuelven a, a dormir. Eh, se sabe, eh, según la versión oficial, que las niñas eh, están a, atadas al, al poste y que como no les dejan dormir, Antonio coge un, un objeto y las agrede. En reiteradas ocasiones hasta que se callan. Eh, sí, según la versión oficial, la, las torturas se produjeron en la, en la caseta de la romana. Vivi Blas dice: pero si en la romana no había rastro alguno de sangre, ¿verdad? No se encontró ningún rastro de sangre. Esto no quiere decir que no lo hubiese, pero no se encontró. Yo lo he contado en, en reiteradas ocasiones. Eh, una de las primeras veces que fui a la caseta de la romana, eh, llevé una piveta de, de sangre de cordero con, eh, de una carnicería de, de Valencia y en una esquinita eh, la dejé caer unas gotas y fue una de las pruebas que se hicieron allí para comprobar si eh, hubiesen pasado allí los hechos que narra la versión oficial, pues eh, hubiese sido posible. Encontrar sangre eh, a los 72 no, días que se que volví esa mancha seguía eh, había una capa de polvo, de mugre, la caseta de la romana, desde luego, es un lugar insalubre, pero ahí estaba. ¿Cabe la posibilidad que esa sangre de esas eh, torturas que narra la versión oficial estuviese allí 75 días? Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad de que la Guardia Civil de la época, la 311 Comandancia, no tuviese los medios o la maña como para encontrarla. Cabe la posibilidad. Pero también cabe la posibilidad que, si hacemos caso a las declaraciones de Miguel Ricard, donde él dice que una de las cosas que más recuerda es la inmensa cantidad de sangre que había, pues que no se produjese nada allí. También me, me parece curioso que se obvie en las primeras declaraciones de Miguel Ricard dos lugares concretos donde mmm, él mismo dice que se producen las torturas y los asesinatos. O sea, mmm, cabe la posibilidad que la romana sea la versión o el lugar que... a los investigadores les cuadre mejor por la cercanía relativa con la fosa de la, de la fosa de la romana, donde aparecen los cuerpos. Pero eh, no se encontró sangre de las niñas eh, en las cantidades que recordemos. Eh, se les arrancó un pezón, se le, a una de las niñas se le clavó un puñal varias veces por la espalda, se les eh, golpeó de forma muy violenta con un palo, eh, etcétera, etcétera. Y ob obviamente eh, más la pérdida de, de piezas dentales a raíz de puñetazos y golpes, pues cuesta, cuesta creer que si eso sucedió en la romana, allí no quedase absolutamente ni una gota de sangre. Si hubo sangre y no la encontraron, eh, puede ser por la poca pericia y es algo que habría que hacer quizás un, un análisis o una crítica. Eh, a, a, los, a la Guardia Civil en aquel momento de no haber encontrado una prueba biológica que determinase que allí sucedió lo que la versión oficial narra ¿Trancialae? Manu, ¿tienes constancia de que se encontró en la fosa un guante de colmenero y que había un pelo de Miguel Ricard? En la fosa y alrededor de la fosa se encontraron varios objetos esto, personalmente no quiero meter la pata entonces eh, lo tendría que mirar bien. Eh, sé que el, el pelo de Colmenero, o sea, perdón, el pelo en el guante de Colmenero eh, se dijo que era de análisis de ADN, pero resulta que era morfológico. Luego no. O sea, hay, hay unas, una serie de datos que yo ahora mismo no los tengo claros, por lo cual es, no os puedo eh, decir. Sé, sé que se comentó varias cosas, pero eh, me gustaría. Eh, tener claro ese concepto para no, para no meter la pata, para no decir, pues sí, es verdad, se encontró un guante de colmenero y ahí había un pelo de Miguel Ricard que se, se analizó y el ADN salió de que era Miguel Ricard. De todas formas, tampoco sería de extrañar, era un lugar que eh, frecuentaban eh, Miguel Ricard, Antonio Inglés y la camarilla eh, de criminales que, que había a su alrededor. Y que objetos de, de esta gente apareciesen por la zona no sería una locura. ¿Alguna pregunta más al respecto? Colectivo Fagota. ¿Qué relación tiene inglés con el crimen de Macastre? Creo recordar algo que de la funda de un arma encontrada en Macastre pertenecía a él. Sí, vamos a ver, según eh, cuentan Félix Ríos y Amor Van Clock en su libro. Que pasó en Macastre, eh, se encuentra una funda de un puñal que al parecer es similar al puñal que Antonio Anglés solía usar. Este hecho y el, los hechos de que coincidiesen o conociesen la zona, eh, que a una de las víctimas se la viese en el bar Parador, curiosamente el bar en el que van. Antonio Anglés y Miguel Ricardo, según la versión oficial, eh, podría haber ocasionado que conociesen a las víctimas del caso Macastre, eh, el hecho de que tuviesen vehículo para poder moverse. Eh, hay una serie de, digamos, coincidencias o circunstancias que podrían situar, entre ellos, la funda del puñal, a Antonio Anglés como autor coautor o participante en algún grado del crimen de Macastre, pero como bien digo, es una teoría que esgrimen estos dos criminólogos, los Ríos y Amos van a clock, pero que no deja de ser eso, una teoría, una hipótesis y que obviamente pues no está contrastada ni confirmada, porque como Antonio Anglés no se la ha podido coger y preguntarle y decirle, "Oiga, ¿usted aparte de en teoría el crimen de Alcácer participó en el crimen de Macastre?" Pues es, es una teoría que estas dos personas eh, exponen en su, en su libro. Samuel Reina, Juan Antón López, el taxista de recoge recoge inglés en la salida de Cagarroja y lo traslada a Turis, según consta en la denuncia. ¿Crees que esto tampoco pudo suceder así? Pues, Samuel, vamos a ver. Esto parece ser que entra en conflicto con la gente. Que dice que Antonio Anglés está ese día, esa tarde del 27 eh, al 28. Sí, bueno, la tarde del 27 del, del 27 de enero está, está en alborache. Hay gente que lo ve en alborache. Eh, entonces, de hecho, la propia llamada que él hace a su casa no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que Antonio Anglés llama a su casa porque él necesita que Miguel Ricard le lleve unas cosas, o que Kelly en concreto, cuando suena el contestador, le diga al rubio, a Miguel Ricard, que le lleve unas cosas a donde él sabe que es, al, que es Alborache. Eh, si Antonio Inglés tiene, según la versión oficial, dos millones de pesetas que le acaba de robar a, a su madre y va a huir, ¿para qué va a estar al día siguiente en Alborache? O sea, hubiese iniciado, iniciado directamente la... La, la, la huida con dos millones de pesetas. ¿Necesitas que Miguel Ricard te lleve la droga? Yo personalmente creo que Antonio Anglés está en Alborache. Antonio Anglés tiene una operación que hacer en Alborache con tema de drogas. De hecho, es algo que gente que se mueve en el mundo de la delincuencia coetánea de Antonio Anglés, eh, de la zona del puerto de, del puerto de Valencia, de la zona de las casitas rosas, te comenta, si se va y se investiga y se toca la tecla adecuada, te comenta. Y eh, Antonio Anglés no estaba ahí. De todas formas, eh, si no recuerdo mal, eh, parece que Antonio Anglés a todo el mundo, a todos estos testigos en su vida, les va dejando claro que él es Antonio Anglés el asesinado de las niñas de Alcácer. Entonces, eso también deja, no deja de ser llamativo. No creo que, que Antonio Anglés sea tan estúpido, si se me permite el término. Como para ir anunciando que eres el niño, o sea que eres el, el asesino de las niñas de Alcácer. Yo no puedo, obviamente, decir si este taxista está mintiendo o no, pero hay otras fuentes y hay otros testigos que sitúan a Antonio Anglés en otro punto, en otro lugar, ese día, 27 de enero de 1993, por lo cual no haría falta que de la salida de Catarroja. Eh, lo llevasen a, a Turis porque Antonio inglés estaba ya en el corral de Alborache. Nivek Manu, ¿crees que los padres inventaron lo de color para salvaguardar el honor de las niñas, ya que quizás pudiesen ir a otro sitio que no quería que se supiese? No, no lo creo. No lo creo. Absolu absolutamente no lo creo. Eh mm... Yo las personas que he preguntado, es más, lo, lo cuento en uno, no sé si es en el primero o segundo programa, eh, yo conseguí el testigo, eh, que de hecho es una de las cosas que luego trataremos en el tema de la prostitución infantil, pero bueno, adelantamos, yo conseguí un testigo en Alcácer de una muchacha que ahora, eh, vamos, era dos años más mayor que, que Miriam y, y Desiree, eh, que ella habla, de que había jóvenes y se sabe, de hecho, creo que en un directo eh, entre Ferios Ríos y Amos a el propio Amos, que es policía local en Valencia, eh, está investigando esta pista también de los famosos chalets y de y demás. Pues, este testigo, o está testigo, perdón, dice que eh, sí que es verdad que había fiestas, que sí que es verdad que había eh, menores que iban a, a chalets, a pisos donde había gente que a cambio de, digamos, favores sexuales, pues les gratificaban con dinero o con sustancias, sustancias estupefacientes, pero que ella no había visto ni tenía constancia de que estas dos criaturas, o, o Tony, eh, hubiesen participado jamás en, en nada así. Eh, es más, Alcácer, que a día de hoy es un pueblo pequeño, hace 30 años, era muchísimo más pequeño. No hay nadie que te diga absolutamente eso. Tampoco tengo por qué poner en duda la, la versión de Matilde Iborra, de Fernando García, de Martín García Iborra. Eh, no creo. Eh, si la propia Esther y la madre de Esther hablan de que las niñas dicen o comentan que van a ir a Color, eh, los padres de, de Miriam comentaron su idea que iban a ir a color yo no creo que las niñas no fuesen a otro sitio o no fuese su intención ir a otro sitio que no fuese eh, color eh, no veo no veo nada real analizándolo con lógica analizándolo con los testimonios analizándolo in situ habiendo hablado con testigos yo no veo que esa posibilidad fuese plausible me parece más rumorología daniel moreno torrejón Manu, ¿crees que algún hermano inglés, aparte de Antonio, estuvo implicado en el crimen? Esto es opinión personal y no me gustaría dar opinión personal que no puedo eh, sustentar sin, sin pruebas. Eh, lo que se sabe es que eh, había hermanos de los anglés que iban siempre junto a Antonio inglés y Miguel Rijar. Entonces sería raro, sería raro. Que si Antonio Anglés participó en los crímenes, ninguno de sus hermanos eh, estuviese eh, o, o participase. Hay que recordar que la dueña del bar parador habla de que reconoce, eh, cuando Miguel Ricard entra a hacer la petición de los bocadillos, a una persona fuera en el coche que ella no asocia visualmente con Antonio Anglés, sino con Mauricio. En aquella época. En el año, o sea, en el 13 de noviembre de 1992, Roberto Anglés no estaba en prisión, estaba libre. Eh, por lo cual, pues no sería nada de descartable que, si fueron Antonio Anglés y Miguel Ricard, los hermanos de Antonio Anglés o varios hermanos de Antonio Anglés pudiesen haber participado en el crimen. Como teoría, es muy plausible. Natalia López Asensio. Manu, ¿cómo puede ser que Ricard dijese tantas versiones de lo ocurrido y nunca se dio importancia, nada más que a la versión que beneficiaba la versión oficial? Pues puede ser, porque, pues porque puede ser. Entendemos que hay datos que Miguel Ricard da en cuanto a que luego se demuestran con las autopsias que son eh, demostrables, que él se autoinculpa, primariamente él se autoinculpa. Y eso, pues quieras o no, ya es entre comillas entre comillas, perdón, una pifia por su parte, y eh, como Miguel Ricard va dando tantísimas, tantísimas, tantísimas versiones, pues la, la Guardia Civil intuye que ahí hay algo, aunque el otro les esté mintiendo. Es un poco similar, si se me permite, al caso o al o a sucedido con el con el crimen de Marta del Castillo. Miguel Carcaño ha dado como 10, 12, 15, 20 versiones diferentes en las que se autoinculpa, inculpa a su hermano, inculpa al cuco, inculpa a Samuel, inculpa a su hermano y a Samuel. Eh, luego dice que, o sea, pero este, esta persona, este sujeto, está en prisión independientemente porque como ha mentido y ha sido co eh, confirmado que ha mentido, pues eh, lo que tiene que hacer la justicia en este caso es tenerlo en prisión porque es obvio que hay una implicación por esta parte. Entonces, ¿qué sucede? También es verdad que, igual que el caso Alcácer ha beneficiado en gran medida los procesos forenses a día de hoy, la pulcritud a la hora de analizar crímenes mediáticos y demás, pues en aquella época eh, las fuerzas de seguridad del Estado quizás no eran tan. Tan pulcras a la hora de tener o necesitar pruebas irrefutables para que un, un delincuente se comiese un marrón. Ellos olían o intuían la participación de Miguel Ricard y dijeron: Ah, por este, este de aquí no se va a mover. Entonces, ¿qué les cuadraba para la versión oficial? Una versión suficiente. También es llamativo en el acto del juicio, si se me permite a colación, el hecho de que el fiscal Beltrán parece que lo único. Que sí, que es la labor de un fiscal, pero lo único que quieren causar o lo único que quiere juzgar o al único que quiere acusar es a Miguel Ricard que, claro, obviamente lo tiene ahí. Pero lo suyo, y luego lo recogen los hechos probados, es que ese otro u otros que, que los hechos eh, mencionan, pues eh, se les hubiese buscado de forma proactiva también por parte de la, de la Fiscalía y no solo de las fuerzas de seguridad del Estado. Alar, alarto FTV dice: ¿Sabes algo de las nuevas amistades que las niñas hicieron en Silla durante el verano de 1992? Sí, se sabe, pero no es nada determinante en cuanto a la posible desaparición. Estamos contando que era un año donde las niñas habían empezado el instituto, ya es una Silla, Silla, Alcácer, Picasen, están prácticamente juntos, o sea, la distancia que hay entre las tres poblaciones. Es ridícula, todos hemos tenido 13, 14, 15 años, es cuando empiezas a moverte a pueblos alrededor, cuando empiezas a conocer gente de tu edad similar, un poquito mayor, sobre todo en el caso de las, de las chicas, pero no es nada determinante como para pensar que esas personas pudiesen haber tenido ningún grado de participación en la desaparición o lo que les pasó a las niñas. Antonio José Ortiz. Fernando García cuenta en vuestra entrevista que en el Ministerio de Justicia, que en el Ministerio de Justicia, el general de la Guardia Civil, cuando ve lo que ve, dice que cortaría cabezas. ¿Sabes a lo que se estaba...? ¿Sabes a lo, sabes, ¿Sabes qué es lo que le enseña a Fernando? Eh, no, 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 no lo sé, no lo sé. No he, no he hablado con Fernando de ese, de ese tema en concreto, se lo puedo preguntar eh, sin, mayor, sin mayor problema, eh, Antonio José, pero pero no, desconozco, desconozco a, qué se, eh, a qué se refiere en concreto Fernando en esa, en esa explicación. Legend, Fénix IT. ¿Es cierto que se creía implicada una profesora en la captación de las niñas? ¿Es cierto que se teorizó? ¿Es cierto que una de las teorías que divulgó Juan Ignacio Blanco hablaba de que eh, una de las profesoras eh, estaba eh, dentro de la captación de las niñas. Es la teoría que dice que esta mujer se eh, presta a llevar a las niñas a Valencia Capital la noche del viernes 13 de noviembre porque el padre de Siré estaba muy enfermo, la que querían hacer un regalo y que esta mujer es la que engaña a las niñas para entregarlas a otras personas y que las rapten. Repito, Alcácer, y es muy importante ir a los sitios para darse cuenta de las cosas, es un pueblo muy pequeño y si hubiese habido alguna profesora que eh, hubiese participado, lo hubiesen sabido eh, en, vamos, en menos de dos horas. No hay, más allá que un, una teoría más de las muchas, ningún dato que corrobore o que confirme, confirme este, esto que, que tú comentas. Pepe, el populacho, ¿había gente de Alcácer que formara parte de la pandilla de los Andles? Pues lo desconozco. Pepe, no te, puedo, no te lo puedo decir, no, no te puedo decir sí, sí o si sí. no. No lo, no lo descartaría, repito, porque son pueblos muy cercanos, pero no tengo, no tengo información al respecto de, de, esa, de esa índole como para poder comentarla eh, con suficiente autoridad respecto a esto. Lipicu está demostrado que Antonio y Miguel eran confidentes o colaboradores de la Guardia Civil. Demostrado no, pero hay rumorología al respecto. O sea, eh, nadie, ningún guardia civil, ningún. También entiendo que es difícil de demostrar, porque en el momento que un guardia civil de un chivatazo de que este tío es confidente mío, le estás poniendo en peligro de que otros delincuentes se lo, se lo cepillen. Pero sí es verdad que gente de ese mundo delincuencial que ha sobrevivido en, durante estos casi 30 años sí que dejan caer que Antonio Anglés y Miguel Ricard tenían cierto grado de confidencia con policía y especialmente con la Guardia Civil. El cuarto bocadillo era de tortilla. <laughs> Me gusta, Nick. Pero los medios hablaban de detenciones sencillas en los primeros momentos. ¿Sabéis si hay algo de verdad en esto? Eh, sí, hubo medios que comentaron eso. Sí, es verdad que se detuvo a personas sencillas. Eh, estamos o tenemos información de quién eran esas personas, pero, eh, pues, por privacidad o porque se está eh, tratando esa información con cierta, eh, cierto cuidado, pues no se puede exponer quién eran esas personas. Lo que sí se ha demostrado es que esas personas no tuvieron absolutamente nada que ver con el crimen de las niñas de Alcácer. Pero sí, sí, se, 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 detuvo, se detuvo a gente en silla, no solo en silla, incluso en Alberic, en el pueblo de, de donde es eh, Carboneres el, el, el funerario, también hubo personas que se detuvieron en, en esa localidad. Pues eh, vamos, si no os importa, para no mega extendernos. Además, creo que este siguiente bloque posiblemente sea el que más atención traiga, porque es el que más, mmm, más eh, teorías ha traído a la acolación de, de la conspiración en cuanto al crimen de Alcácer. Vamos a pasar al siguiente, que es este que os enseño, que es el chantaje al Estado criptogrupos de poder. En teoría, estos grupos lo, los componen principalmente políticos y empresarios con poder económico y social. Son élites pedófilas, con poder suficiente como para poder ser impunes a la justicia. El abuso y asesinato de menores se produce en fiestas en, los cual, en las cuales no hay límites. Eh, se usa la participación de personas con relevancia social para conseguir prebendas económicas. Y son crímenes realizados, en teoría, ahora y antes, que sirven para ordenar el tablero político y social de un país como es España. Eh... Según esta teoría, que como imagino la inmensa mayoría de las personas que seguís el crimen de Alcácer sabréis, es la que sustentaba principalmente eh, Juan Ignacio Blanco, el periodista y criminólogo que acompañó a Fernando García en su periplo, y a Paco Emilio también, en su periplo eh, desde el año 96 al año 97, y luego, pues bueno, siguió divulgando esta teoría. Eh, se basa en que hay grupos de poder que operan al margen de la ley, al margen de cualquier razón, en el que personas de ámbitos políticos, empresarios, altas esferas en cuanto a eh, poder social, lo que ahora ya definiríamos como influencers, pues actores, eh, lobbies, etc., tienen gustos perversos y pedófilos y organizan reuniones para usar y abusar de menores. Eh, el abuso se usa, en teoría, para sellar pactos. Es decir, yo te grabo o yo te veo realizando una serie de eh, maldades con niños inocentes y como tengo una prueba gráfica o, o como tengo... Eh, la, la forma de poder demostrar que tú has participado, tú vas a hacer lo que yo te digo y me vas a conseguir contrato, me vas a conseguir dinero, me vas a conseguir que mi empresa escale en un, a un nivel más alto, etcétera, etcétera. En teoría, y aquí es donde vendría también a colación las famosas cintas de SNAP, estas grabaciones se realizan para la extorsión y coacción de todos los participantes de estos actos. Lo que eh, vulgarmente, y espero que se me permita la palabra, se llama cogerse por los huevos. Yo te he visto, yo tengo grabado, tú puedes intentar, o sea, la única opción que te dejo es el suicidio, porque tengo algo gráfico que puede demostrar que has hecho algo atroz. Eh, en base a esta teoría, se dieron... No hace falta que nosotros los digamos, cualquier persona que eh, pueda ir a YouTube lo va a ver eh, rápidamente, eh, o a la prensa. Se dieron cuatro nombres en el programa de esta, en el programa Esta noche cruzamos en el Mississippi eh, de Telecinco, en el, el programa el Light Night más famoso que ha habido, posiblemente, en la televisión española, como posibles autores de esta, de esta trama. Como bien decía al comienzo. Esta fue la teoría principal del periodista Juan Ignacio Blanco desde el año 1997 hasta su fallecimiento en julio del año 2019. La teoría de Juan Ignacio Blanco no fue eh, pétrea, sino que fue mutando eh, al cambio, eh, con el paso de los años y fue quizás volviéndose más extravagante y conspiranoica. Eh, es importante. Si se hace un análisis de crímenes que también han sucedido fuera de España, eh, nosotros tratamos el, el caso del monstruo de Florencia en uno de los programas de Sendero a la Oscuridad y el siguiente, curiosamente, es el hijo de Sam, del cual podéis ver una excepcional serie de True Crime en Netflix. Hay cosas de ambos crímenes que, si las analizáis, Juan Ignacio Blanco añadió al caso Alcácer. El tema de grupos de poder, el tema de asesinatos buscando eh, cierta relevancia social, incluso el hecho de la cinta Snap, eh, de, de grabar un asesinato en vivo, es algo que se trata eh, en, en el caso de, de los hijos de Sam. Eh, hay similitudes, de hecho, con en, en el periodista americano que destapó o que investigó y suscepcionó de forma. Eh, enfermiza con este caso con Juan Ignacio Blanco, ¿no? y luego el ostracismo que tuvo en base a ciertas investigaciones o a ciertas, eh, digamos, eh, declaraciones que llegó a, a producir. Entonces, así a colación, porque sé que ahora eh, vais a preguntar bastante al respecto, estos serían los puntos a tratar en el hecho de el bloque de chantaje al Estado, criptogrupos de poder. Si queréis podemos pasar a las, a las preguntas y, y vamos, y vamos eh, hablando sobre el tema. Si es que tenéis preguntas, si no queréis, pues pasamos <laughs> directamente al, al siguiente bloque. Pues no, no lo sé, a ver, espera, voy a buscar. A ver si hay, si hay alguna preguntita. Voy a poner de momento esta pregunta de González, que dice, si los asesinatos los realizó gente de tanto poder, no habrían aparecido los cuerpos nunca, eso es seguro. A no ser que confiaran en Ricard y inglés para deshacerse de los cuerpos. Obviamente, eh, parece difícil pensar que eh, Anglés y, y Ricard, eh, o sea, perdón, que, que esta gente confiase en Anglés y Ricard para hacer eh, el semejante chapuza de malenterrar los cuerpos y que apareciesen eh, en la caseta de la romana, eh, realmente mmm, sería más lógico, como tú me dices, Eric, el, el creer que las niñas de haber sido eh, o a, haber participado en, en este chantaje, en esta en este ritual macabro de, de, de personas de poder, los cuerpos jamás hubiesen aparecido. Yo, por lo menos. Eh, más, que, más que nada porque tampoco hay más cuerpos o más asesinatos similares al Cácer como para poder decir leche, sí, aquí hay una cronología de eh, ciertos crímenes o una, un seguimiento de ciertos crímenes que pueden demostrar esta, esta teoría. Eva dice, Manu, ¿qué credibilidad según tú le das a esa teoría? Yo realmente, y mira que, y lo tengo que reconocer, que para mí eh, al principio de todo era lo que yo creía. Eh, de hecho, yo creo que la evolución desde el comienzo del programa hasta ahora se ve. Eh, y no me arrepiento, o sea, yo no me, no me escondo. Eh, sé que en un momento cuando eres un ignorante y cuando no tienes... Eh, opción a, a, a investigar bien cuando no tienes opción a, a tener contacto directo con gente que ha estado allí, con gente que ha visto las cosas, con informes, con, con gente seria y profesional, pues le das, le das credibilidad. A día de hoy, yo en cuanto al cáncer no le doy ninguna credibilidad. Yo no estoy diciendo con esto que estas cosas no sucedan. Hay en Europa, en Estados Unidos casos donde ha sucedido. Pero en Alcácer no hay absolutamente nada que me haga pensar que esto es así. Que pudiese ser, claro, como todo en la vida, pudiese ser. Pero para mí, para mí, y viendo, como bien decía antes, las, esos datos tan concisos, que por favor mirarlo, esos datos tan concisos de, del monstruo de Florencia y de, y de los hijos de San. Que además, curiosamente, la época 96-97, como Juan Ignacio Blanco, que fue el impulsor de esta teoría, lo, lo deja caer en Alcácer, yo creo que es un relato para intentar magnificar el crimen de Alcácer. Pero para mí, repito, no tiene visos de, de realidad. Marilu FV, sobre todo porque están tan convencidos de eso Fernando y Juan Ignacio. Pues son, son cosas, eh, Marilú, que Fernando, Juan Ignacio obviamente por desgracia, no puede, está fallecido y, y vamos, yo discrepo muchísimo con él a día de hoy y me encantaría que estuviese vivo y poder invitarlo al canal y hablar con él y preguntarle y discutir sanamente con educación. No es posible. Fernando, pues Fernando cree en eso porque su foro interno... Porque la información que a él le ha llegado, porque lo que durante años él ha creído, eh, le hace pensar eso. Y me parece súper respetable y me parece lo más lógico. Pero la opinión de Fernando García es la opinión de Fernando García, que yo la respeto, pero la puedo compartir o no compartir. Igual que él, o cualquier otra persona, o vosotros, podéis compartir. Esa opinión con, conmigo o discrepar. Y no va a pasar absolutamente nada, que, que por más que, que lo digo muchas veces la gente no, no lo entiende. En el caso de Juan Ignacio lo desconozco. En el caso de Fernando, pues entiendo que es porque lo que él sabe o por lo que la información que le ha llegado le hace creer que fue así. Eric González, ¿Manu, crees que Mauricio conocía a las niñas? No lo puedo descartar, Eric. No, ser, no sería ninguna locura. Tenían una edad, una edad similar, vivían en poblaciones cercanas. Yo, desde luego, es algo que no lo puedo descartar. No lo puedo. O sea, apostaría que sí. Apostaría que sí. De todas formas, a mí hay, hay una cosa que, que siempre la gente o quizás no, no la lee entre líneas, ¿no? Pero es esas declaraciones de, de, de Mauricio que a Fernando, que le dice, eh, si hubiese dependido de, de nosotros o de mí, esto no, hubiese, esto no hubiese pasado. Entonces, bueno, deja ahí como, como caer que quizás él pudo evitarlo y no, y no lo evitó. No lo sé, es una interpretación, pero volviendo a tu pregunta, Eric, yo no descartaría que Mauricio conociese a, a las niñas. Samuel Reina. ¿Crees que la señora Badal pudo ver a las niñas? Su testimonio se invalidó, pero sirve de argumento para la detención del rubio. Lo he explicado varias veces, Samuel. Yo, para mí, María Dolores Badal, ve en una noche que hay una fiesta de instituto a, en Picasen, apenas a 400 metros de su casa, ve a tres niñas subir en un coche, en un coche blanco, de, que curiosamente, aunque es blanco, tiene cuatro puertas, no dos como el de Miguel Ricard, y hay cuatro personas en el vehículo. Esas tres niñas eran Tony, Miriam y Desiree. Para mí, opinión personal, es que no. ¿Por qué? La hora que ella dice, o en base a lo que ella dice, que es que se acababan de encender las farolas, y las farolas al parecer, estamos hablando del mes de enero, que anochece muy pronto, se encienden alrededor de las seis y media, siete menos cuarto, eh, no, no, no cuadraría en cuanto al espacio eh, temporal y horario con la posibilidad de que, basándonos en la versión oficial, siempre eh, Francisco José Herbas y Mariluz acercasen a las niñas Sápicasen, que sería sobre las ocho, ocho y media de la, de la noche. Eh, hay que tener en cuenta que en aquella época, ahora digamos que tenga, tenemos más disparidad de, de vestimenta o sea, todos tenemos, entre comillas nuestro rollete, nuestro estilo pero en aquella época los chavales vestían prácticamente todos iguales a una, distan una mujer mayor a una distancia de 30-40 metros, oscuro, eh, tres niñas de aspecto similar, con ropa similar, que fuesen ellas tres, yo lo, 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 casi que lo descarto. No me, no, me, no me parece lógico, no creo que fuesen ellas. No con esto, vuelvo a repetir, dudo de que María Dolores Varal viese a tres niñas. Pero dudo que esas tres niñas fuesen... Las de Alcácer. Tienes Quick. ¿Podría ser que Anglés y Ricard estuviesen en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y les obligasen a deshacerse de los cuerpos? Pues como posibilidad es, es plausible, sí, sí, claro. O sea, eh, y, que, y que no, y no olvidemos que, que Antonio Anglés debía dinero, Antonio Anglés estaba buscado, Antonio Anglés. Eh, entre comillas, estaba amenazado por, por narcos y por gente del mundo de la droga con más poder que él, eh, y que, como solución, o como prebenda, o como parte de la negociación de, de devolución de esa deuda, le dijesen, o les dijesen: os tenéis que deshacer de estos cuerpos, o tenéis que matar y deshaceros de estos cuerpos. Es otra teoría que se habla, hay una teoría que habla de no sé cuántos millones de grupos participando en un crimen como el del Gesser, en el que las niñas son eh, usadas por un grupo previo y se les entregan para que las asesinen y, la, y se deshagan de, se, se de sus cuerpos. Eh, Miguel Ricardo, Antonio Inglés. Y otros que participaban con ellos de, de los crímenes, y estos deciden venirse arriba y en vez de cumplir esas órdenes, torturarlas y, y violarlas bajo los efectos de las drogas. Como teoría de Nesquik, es, es plausible y es posible, pero no hay nada tampoco que lo, que lo contraste. Por, por desgracia, y como, y como aviso a navegantes en el programa de hoy, va a ser muy difícil de decir algo con certeza. Porque, como bien hemos dicho al comienzo, estamos hablando única y exclusivamente de teorías. Juan del Río. Manu, ¿crees que inglés pudiese ser el camillo de gente de poder como se especula? Podría ser perfectamente, Juan, eh, que Antonio Anglés, dentro de ese mundo delincuencial, eh, le fuese a, a distribuir sustancias estupefacientes a otras personas de un poder adquisitivo porque fuesen eh, empresarios de éxito políticos eh, eh, artistas eh, pues no sería no sería de, de descartar a mí personalmente una de las cosas que me llamó la atención cuando en enero del año pasado eh, me acerqué al narcopiso de de Carabanchel a buscar a Miguel Ricard eh, que recuerdo que fui la persona que más tiempo estuvo allí eh, viendo la gente que entraba en el narcopiso. Estamos hablando de un barrio humilde, pero el narcopiso en concreto era una zona que, si se me eh, permite, prácticamente de guerra. O sea, de hecho, podéis tirar de meroteca, ver los, eh, ver los eh, documentales o las. Eh, los documentos los gráficos, mejor dicho, perdón, de cuando cámaras fueron allí a grabar, o, o hace poco cuando chaparon eh, el, el narco de piso, lo, lo han cerrado, lo han tapiado, han echado a toda, a toda la comunidad que ocupa que había allí y a los narcotraficantes que había. Y a mí me sorprendió visualmente el hecho de que yo, mientras esperaba allí si salía gente o no salía gente, había gente que entraba con aspecto de ser pues eh, lo que por, normalmente definiríamos como junkies, pero también entraba gente con aspecto de ser eh, gente de poder adquisitivo alto, con buena ropa, bien vestidos y demás, que iban a buscar droga, que iban, claro, para una persona que no se mueve en esos círculos, quizás pensarías, leche, pues esta gente no va a buscar la droga a un barrio como Carabanchel, a un piso ocupa. Eh, Lleno de, de gente marginal, sino que tendrán pues, un arco de confianza, que es un tío con el pelo encominado para atrás, que viste de lacos y que les, a, a golpe de teléfono les lleva la, la dosis que necesiten. Pues no, resulta que, que no, que, que gente de poder adquisitivo se mueve a, a narcopisos, se mueve a poblados chabolistas, etcétera, etcétera. Entonces, que inglés pudiese ser el camello o el distribuidor o quien le participa le diese eh, droga a gente de mayor poder adquisitivo es muy muy plausible y muy probable claro antia dice qué opinas de la teoría de que Miguel no era el mandado de Antonio sino al contrario por lo que he leído sobre esto suena convincente se ha hablado mucho de, de ello eh, y no sería descartable eh, porque yo para la gente cuando tiene dudas de cómo es Miguel Ricard eh, les os diría a todos y si las podéis buscar que leáis las cartas que Miguel Ricard le escribe a una persona que se presta a ayudarlo cuando está en prisión y que veáis el metamorfismo de Miguel Ricard esa doble cara que tiene Miguel Ricard, que empieza siendo prácticamente un pasivo cre eh, creyente de la religión y que se encomienda al Señor y a su inocencia y que las niñas son unas santas, hasta cuando no consigue lo que quiere de esta persona, eh, pr prácticamente que justifica todo lo que les ha pasado a las niñas y las tacha con unos términos muy. Eh, vejatorios, insultantes, ofensivos y demás. Entonces, mmm, yo tampoco lo, lo descartaría que dentro de, de este grupo eh, Miguel Ricard fuese el que realmente llevase los, los hilos y no Antonio Anglés. Las informaciones que yo he recogido no, no dicen eso, ¿vale? Las informaciones que yo he recogido es que Antonio Anglés, dentro del grupo suyo, era el que mmm, los tenía todos como. Como un palo. Pero no lo puedo. No, es algo que no se puede tampoco descartar, claro. Felipe dice: Manu, ¿podrían ver, haber obligado a Inglés y a los colmeneros a aceptar dinero para comerse el barrón? Yo lo descarto. O sea, en el caso de Anglés, no, sabiendo cómo son en ese mundillo. Cabría una posibilidad en el caso de Aquino y Sala, lo descarto, no veo la necesidad de que dos personas jubiladas, mayores con la vida solucionada se metan en semejante marronazo de por una prebenda económica que luego además, o sea es decir, o sea, te van a dar millones de pesetas en aquella época que no vas a poder usar porque vas a levantar sospechas. No tiene, no tiene ninguna lógica. Creo que muchas de las cosas o muchas de las teorías que se comentan sobre Alcácer, simplemente usando un pelín la lógica, se puede ver que no tienen fundamento. Poliganero universal. Buenas noches, Manu. ¿Qué opinas sobre la posible existencia de cintas de vídeo con la tortura de las niñas ¿Es que fueron grabadas o miradas por otras personas? Lo he explicado varias veces. Yo creo que esas eh, cintas eh, son una una falacia. Yo creo que eso no existe. Eh, fueron una invención de Juan Ignacio Blanco, eh, que, curiosamente, dependiendo de la oportunidad, ha negado, ha confirmado, ha dicho que había una, ha dicho que había tres, ha dicho que había siete, eh, ha dicho que se veía una cosa, ha dicho que se veían seis cosas la, el origen el origen primigenio de la cinta que es esa supuesta llamada del párroco a Fernando García eh, etcétera etcétera yo la cuento tal y como me la contó eh, Fernando García en la mesa comiendo con Paco con Paco mi izquierda cuando yo le pregunté creo que lo, contra, lo he contado eh, alguna que otra vez eh, hablando de la cinta, eh, yo le digo a Fernando, pero vamos a ver, eh, lo de la cinta, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo es aquello que, que dice Juan Ignacio de que vosotros vais a la iglesia y tú sales con una cinta y que la veis en casa de mi hermano? Y Fernando me dice, no, Manu, eso no es, no es así, eso es mentira. De hecho, es más, en aquella época Paco estaba con nosotros y mira a Paco y le dice, Paco, si tú hubieses visto, o sea, si tú hubieses estado... Con nosotros hubieses visto la cinta, ¿no? Y Paco dice, claro. Entonces, y mi hermano no vio la cinta. Pues no, pues tu hermano Fernando no vio la cinta, por lo cual ya la base no es real. Eh, la llamada o lo que sucede en la parroquia es que el párroco llama a Fernando, Fernando con Juan Ignacio y con Paco se acercan a la parroquia, entra. Eh, Fernando, de, el, párroco, el párroco le dice, hay una persona que te quiere decir algo sobre las niñas y cuando coge el teléfono Fernando, esta persona cuelga. De allí no sale ninguna cinta. Luego, a posteriori, eh, ya casi cuando eh, acaba el juicio, eh, Fernando narra que Juan Ignacio le enseña un objeto físico, una cinta VHS, pero no le muestra el contenido. Y que le dice, Fernando, aquí están los asesinos de tu, de, tu, de tu hija y de las otras dos niñas, pero no me pidas que te lo enseñe, lo cual para mí deja ser un poco extraño. ¿Qué había en esa cinta? Pues podría haber una película del Rey León perfectamente, sin pulsarla al play, no, no sería plausible verla. Eh, sé de buena tinta que... Eh los productores del documental de Netflix le ofrecieron una cuantiosa, cuantiosísima cantidad a Juan Ignacio Blanco por mostrarle la cinta. Es decir, no vamos a grabar, no la queremos, simplemente nos sentamos contigo, la pones en el vídeo, le das al play, vemos un minuto para ver que lo que estás diciendo es verdad y te damos muchos miles de euros. Estábamos hablando de una persona que decía estar en la indigencia. Que, por desgracia el cáncer que tenía se lo estaba comiendo y tenía una oportunidad de oro para haberle dejado un buen, un buen colchón eh, económico a su viuda y Juan Ignacio Blanco no enseñó la cinta y aparte eh, ya no le volvió a coger el teléfono jamás a la productora de Netflix yo no creo que hubiese una cinta y es más como dice bien Paco Emilio en el documental de Netflix si esa cinta hubiese existido todo este país hubiese hecho una fuerza irrefutable para que esa cinta llegase a donde tenía que llegar, se visualizase y se supiese quién eran los asesinos de las niñas de Alcácer Juan del Río ¿Y Manu, no crees que además de suministrar droga no es posible que recibiese a el encargo de suministrar niñas para esa noche determinada? Recuerda, viernes 13 fecha muy señalada Sí, podría, podría haber sido Podría haber sido, claro. A ver, yo siempre he dicho, independientemente de a qué teoría nos queramos acoger, que lo que pasó el viernes 13 de, de noviembre iba a haber pasado sí o sí. Y que daba prácticamente igual, o sea, daba igual que hubiesen sido Tony, Miriam y Desiré, que hubiese sido Miriam sola, que hubiese sido Desiré y Tony, que hubiese sido Tony y Miriam, que hubiese sido Esther, Miriam, Tony y Desiré, o que hubiese sido Fernanda, Julia y María. Cuando unas bestias quieren abusar de tres criaturas inocentes o de dos criaturas inocentes, no hay nada que les pare, a menos que haya allí un, una, un destacamento de la Guardia Civil que les impida cometer el secuestro. Eh, lo que fuese a pasar, tenía que haber pasado. Que Antonio Inglés hubiese suministrado a estas tres criaturas, sí, no es descartable, pero tampoco hay nada que te diga, fue así. La pregunta que habría que hacerse es... ¿Hay alguna referencia que, o algún dato concreto que nos haga pensar o que nos retrotraiga a una información concreta de que Antonio Anglés era un proxeneta que suministraba a niñas para fiestas de depravados? Pues no, no la hay. Si sí se sabe que Antonio Anglés quedaba en ciertos recreativos para abusar de jovencitos eh, a cambio... De, de, de sustancias estupefacientes de eso sí se sabe pero que Antonio inglés en otras ocasiones hubiese suministrado menores para estos para estas eh, aberraciones pues no no hay ningún dato vale Montserrat Gómez de Val Monse eh, Manu, ¿crees que la, eh, la Guardia Civil a Miguel Ricard le pusieron en bandeja a acusar a Antonio Anglés como autor de los hechos y al final al ver que no podían acusar a una sola persona? Eh, sí, claro, vamos a ver. Yo esto lo he comentado varias veces con Paco Emilio y me parece muy plausible que, que le dijesen a, a Antonio Inglés, eh, perdona, a Miguel Ricard, venga, eh, chaval, canta, eh, inculpa a este que con esto te vas a librar o con esto vamos a conseguir que en que te comas 200 años en prisión, venga, en 10 sales y tal, y lo engañan, le intentan llegar a un, a un trato y, y, y Miguel Ricard, eh, claro, o sea, hay que verse en la situación de un cuartel como Patrais, eh, noche cerrada, invierno, calabozos, frío, eh, posiblemente cinco o 10 guardias civiles con su uniforme, su bigote, su tricornio, y allí, eh, digamos que no poniéndote las cosas fáciles por la noche, que parece que es algo de lo que no hay que hablar, pero es que era lo que sucedía hace 30 años en los cuarteles de la Guardia Civil cuando se tenía la certeza o la intuición de que esa persona que tenías ahí había participado. En la tortura, muerte y violación de tres niñas. Entonces, no creo que a Miguel Ricard le fuesen a llevar una tacita de té y unas patutitas para que pasase la, la noche perfectamente. Le harían posiblemente la vida imposible y el típico juego de poli bueno, poli malo sirviese para que Antonio Anglés, como tú insinúas, como tú comentas, Monse, pues hubiese intentado... Salvarse acusando a Antonio Angelés, que recordamos todo su entorno lo odiaba, todo su entorno lo temía, todo su entorno se lo quería quitar de encima. Se dice: Y tener Miguel Ricard un coche blanco y pequeño y necesitar o tener alguna información de los hechos, lo arrastraron en la acusación. Perfectamente, claro. O sea, lo que pasa es que, claro, lo del coche blanco, o sea, a mí hay, siempre hay una cosa que me llama la, la, la atención mucho, muchísimo y es la estupidez de Miguel Ricard de ver a la Guardia Civil en, en la casa de, de Neusa y, y subir un tío que, que había estado en prisión hace nada eh, y sube y deja el coche mal aparcado que salga que encima le pueden dar un toque de atención y, y demás y sube allí como pues aquí no pasa nada o sea muy tonto tiene que ser Miguel Ricard que no que no digo yo que no fuese pero que muy tonto tiene que ser, entonces es lo único que, que extraña, pero claro coche blanco, se buscaba un coche blanco que entre en contradicción y, y demás pues eh, y que haya unos papeles que te acaben por llevar a una localización concreta, como es la casa de los angleses, y tú apareces por la casa de los Anglés y llaman por el, por el contestador o por el teléfono, salta el contestador lo dejan sonar y se re... Y se re una información o se hace eh, nombramiento a una persona con el apodo del rubio que coincide y que encima es con Miguel Ricardo que cuando dicen quién es el rubio y levanta la mano pues eh, blanco y en botella pues si no tenemos más eh, preguntas sobre este bloque vamos a pasar al siguiente Vale, la, pues la, la última. María eh, Lu FV dice: ¿Por qué se atrevieron a dar los nombres en televisión? ¿En qué se basaron para manchar públicamente a estas personas? Pues yo aquí hago una extrapolación de la conversación que he tenido con Paco Emilio, que es la persona que mejor me lo ha contado, de hecho, varias veces, con todo lujo de detalles, y que eh, puedo contar porque no estoy, o sea, simplemente estoy ampliando la información que Paco da en el documental de Netflix. Eh, dentro de toda la vorágine de información, estamos hablando de personas que dormían una media de tres horas, tres horas y media todos los días, imaginaros lo que es eso, que tenían que hacer quizás cuatro o cinco programas todos los días, por toda la geografía española, a mí Paco me contaba que un día amaneció en Santiago de Compostela, almorzaban en Madrid, eh, merendaban en Sevilla y cenaban en Valencia, por ejemplo, y así día tras día, tras día, tras día, les llegaba muchísima información. Dentro de esta información les llega un anónimo, un anónimo del cual no saben absolutamente nada. Simplemente que les llega el anónimo y pone en su mano cuatro nombres. Y curiosamente les llega otro anónimo que quizás podría eh, tener también el mismo autor o no, donde uno de estos nombres se vuelve a mencionar. ¿Qué sucede? Ellos quieren de todas las formas, entienden que eh, hay, un, hay un momento clave en el proceso de instrucción y es que a Miguel Ricard lleva ya en prisión preventiva más del tiempo que la ley le permite. Y o se produce el juicio o Miguel Ricard se le tiene que dejar salir fuera, a, se le debe dejar irse a la calle. ¿Qué sucede? Que la única forma que entienden que hay para que el proceso de instrucción se dilate, porque creen de verdad que hay otros autores, que no está todo bien instruido, que falta información, que, que, que las cosas no se están haciendo con la pulcritud que se deberían hacer, Necesitan una bomba y eh, hay una especie de pacto de caballeros en el que, eh, y además, esto quiero que, que escucharlo porque ahí en, en el vídeo se oye. En el que, para dar una información, en esta noche cruzamos el Mississippi, tiene que haber el beneplácito de los tres: de Fernando García, de Juan Ignacio Blanco y de Paco Emilio. Eh, Juan Ignacio y Fernando deciden dar esa bomba. Sin constatar, o sea, sin contrastar, porque no se puede contrastar, viene de una fuente anónima que no aporta ninguna prueba. Deciden dar cuatro nombres. Y esos cuatro nombres son los famosos que se lía la de San Quintín. Eh, de hecho, cuando los, cuando los da Juan Ignacio Blanco, se le ve en la, en la retransmisión, se le ve con un nerviosismo, mirada esquiva, sabe, sabe lo que está haciendo, sabe la gravedad de lo que está haciendo. De hecho, se oye un golpe, se oye un. En el suelo, que es Paco Emilio haciendo gestos detrás de las cámaras, como diciendo: ¿Pero qué, qué leche estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Si eso no está contrastado, eso no se, no se puede decir. Es una, es una barbaridad. Y eh, lo dan intentando que eso sea lo que pare el proceso de instrucción, lo que cambie la, eh, el, el devenir judicial que estaba teniendo el crimen de Alcácer. No se consiguió, ¿y qué sucedió? Que la única forma es, cuando tú lanzas la bomba nuclear y no has conseguido el objetivo, tienes que ir a una bomba termonuclear. Y si con una bomba termonuclear no lo consigues, pues tienes que ir con la madre de todas las bombas y cada vez tienes que ir subiendo, subiendo, subiendo y escalando en cosas más increíbles para intentar eh, parar parar el proceso. Entonces. ¿Se atrevieron? Pues se atrevieron por lo que se atrevieron, para intentar parar el proceso de, de, de instrucción del caso Alcácer eh, en base a, a una documentación o a unos papeles que les habían llegado que no estaban contrastados ni estaban eh, basados más allá en dos anónimos que, que llegaron a, a donde ellos recibían 300.000 información a diario. Vale, chicos. Pues vamos a seguir con el siguiente, con el siguiente bloque que en este caso es sectas satánicas. Es otra de las cosas que durante el proceso del juicio, de hecho, en el programa del juicio del caso Alcácer se comentó que podía haber sido que en base a el auge increíble de las sectas satánicas que en aquel momento había en España, en especial en el Levante español, pues las niñas hubiesen sido usadas dentro de un ritual de estas características. Como dice la infografía, en el Levante español, sectas, sectas de corte satánico. En estas sectas, en teoría, se, se producen sacrificios rituales y asesinato de menores. Se producen torturas y aberraciones físicas en el nombre de Lucifer. Hay ramificaciones con grupos elitistas que practican estas artes oscuras. La comunidad valenciana es la zona de España con mayor número de sectas satánicas y luciferinas. Se cree que a día de hoy hay más de 9.000. Y hay constancia de rituales en Valencia y Alicante dentro de la comunidad valenciana especialmente. Dentro de todo esto... Vemos que perdón eh, vale, disculpadme que me he equivocado vale, con el banner. Eh, se usan eh, en teoría. Estos rituales se usan a menores. Eh, el sacrificio de menores eh, es, se sabe o se comenta dentro de las leyendas de las sectas satánicas. Que es especialmente importante lo del sacrificio de las vírgenes eh, como pago a deidades satánicas. Que no tiene que ser, en concreto, ya sabéis que, o si no lo sabéis, os lo comento, tampoco soy un experto en, en satanismo, pero dentro del satanismo hay diferentes deidades: eh, Satán, eh, Lucifer, Belcebú, eh, Legión. O sea, hay una serie de nombres dentro de tratados de demonología en los que cada uno exige un ritual o un sacrificio concreto para otorgar a quien se lo realiza, digamos, lo, lo que pide. ¿vale? Este auge eh, enorme de las sectas eh, satánicas en, en España, eh, como decíamos antes, comienza principalmente finales de los 80. Principio de los 90, coincide, coincide eh, con ese, esas desapariciones que hay en la zona del Levante, coincide con el crimen de Alcácer, y por eso, y por eso se intenta asociar o se habla como posible teoría de sectas satánicas en este, en este crimen. Hubo varias, ¿vale? pero podemos centrarnos en que, en concreto, las hermanas del Halo de, de Belcebú, las hijas de las tinieblas, los hijos del diablo, Papa satánico y el templo de Set, corriente del 93, esto implica que hay otras corrientes dentro de este grutúsculo concreto, eran las que más relevancia tenían en aquel momento, a principios de los, de los 90. Es curioso, o imaginaros, eh, la, la alerta social, ¿vale?, que en el Parlamento, ese sitio donde nuestros queridos políticos, se me permita la, la, el sarcasmo, se dedican a, a desvariar y a, y a, a, a tirarse las piedras eh, unos a otros, en vez de solucionar los problemas a, a los ciudadanos de a pie. Se creó una comisión parlamentaria para el estudio de las sectas en España, en el año 1988, que dirigió Pilar Salarruyana, eh, política zaragozana. Eh, se informaba que en aquel momento, en aquel momento, año. 1988, más de 150.000 personas en España eran participantes en sectas satánicas. Es una auténtica barbaridad en cuanto a gente. O sea, 150.000 participantes es la población de muchas capitales de provincia a día de hoy en España. O sea, tener en cuenta la visión o el, o el impacto social o el temor social que había en sectas satánicas en aquel momento. Según si habéis visto el Yui del caso Alcácer, Gabriel Carrión, que se definía como especialista en sectas, asistió a este programa. De hecho, tuvo, como no, eh, discrepancias eh, importantes y, y notorias con Jerónimo Bolóis, para plantear la hipótesis de que las niñas hubiesen sido usadas como parte de un ritual satánico. Otro especialista en sectas, Leonardo Casáis, afirmó que desde la, Eca, desde la década de los 70, o sea que aunque el boom o, o el impacto social eh, eh, se produce eh, en la década de los 90, eh, desde la década de los 70, dos décadas antes, hay un renacimiento pujante del satanismo en la comunidad valenciana, especialmente en Valencia y en el norte de Alicante. O sea, este, este experto, Leonardo Casais, lo centraliza en dos puntos muy concretos de la geografía de la Comunidad Valenciana. También se ha comentado que la famosa Cruz de Caravaca, que aparece en el cuerpo de una de las niñas, es uno de los motivos por los que se sustenta la teoría de eh, las sectas satánicas, como que esa Cruz de Caravaca tiene una importancia dentro de, lo que puede ser el concepto del ritual satánica. ritual satánico, disculparme. También esto de las sectas satánicas es uno de los nexos de unión con la famosa teoría del caso bar España, el uso de niños, en este caso, eh, en un bar eh, eh, que vosotros sabréis posiblemente porque se ha intentado asociar. A Alcácer en múltiples ocasiones, el, niño de, de, o sea, el uso perdón, de niños que estaban en centros de menores que eran violados y asesinados por importantes eh, políticos e importantes eh, personas de ámbito judicial y empresarial como parte de un ritual satánico. ¿vale? Entonces, estas son, digamos, las claves de el bloque de sectas satánicas en cuanto a la relevancia o la importancia en el crimen de Alcácer. Así que, si queréis, pasamos a comentarlo y vamos leyendo vuestras preguntas. Y mientras tanto, bebo agua. Un segundito, ahí estamos. Miquel Nájera Lorenzo pregunta: ¿La ritualística satánica es compatible con la grabación Snap? Sí, sería compatible, claro. Eh, o sea, son dos cosas complementarias que pueden ir unidas o no. Tú dentro de un ritual satánico en el que participen personas que quieras eh, tener, o oh, hay otra teoría para las cintas Snap: las cintas Snap no son única, únicamente. Eh, método de extorsión entre los participantes en las aberraciones, sino que cabe la posibilidad de que sea un producto, se me entienda, producto, que se venda a pervertidos y a depravados, pues eh, sí, sería plausible, ya que estoy realizando un acto satánico donde voy a sacrificar a tres criaturas, lo grabo y luego saco un rédito económico, quizás... De esa grabación. Sí, Miguel podría, podría ser compatible. Claro. Erick González, Manu, se si constancia de 9.000 sectas solo en Valencia de este tipo. ¿Por qué no se eliminan o se meten en la cárcel a estos locos? Parece que hay alguien interesado que estén activas. A ver, eh, en España tenemos libertad de credo, de culto, libertad de elección sexual, política y demás. El que tú creas en que tu religión sea la adoración a, a una deidad eh, diabólica, satánica, luciferina, llámala X, no es delito en sí. El delito es el hecho de usar esa creencia religiosa o basar en esa creencia religiosa, mejor dicho, actividades de, delictivas. Eh, hay, un, hay varios... Casos eh, de exorcismos de que, digamos que son eh, realizados en base a, a una fe cristiana, eh, se me vienen a la cabeza dos: el, el exorcismo del Albaicín y el exorcismo de Almansa, donde los participantes, usando eh, la, la razón de, de estar expulsando a, al diablo, Cometieron dos asesinatos, en el caso de, de, de Almansa, de una niña menor, de una criatura a la cual le visceraron en vida. ¿Estas personas creían en el diablo? No, creían en Dios, y el delito lo cometieron. Por lo cual, Eric, el que estas personas, estas 9000 sectas, crean en el diablo, en Lucifer, en Satán, y no cometan delitos, no es algo impunible, o sea, no es algo imputable como delito, no se les puede hacer nada porque está dentro de, de lo que recoge nuestra constitución, la libertad de, de credo. Polinganero Universal, dice, en su día algunos afirmaron que Nelson Martins era satanista. ¿Sabes algo al respecto? Sí, se comentó. Incluso más que satanista, eh, se comentó, ella era brasileña. Dentro de, de la cultura brasileña, pues hay ritos que son cercanos a la santería, al vudú. No es exactamente lo mismo, pero se basan en cosas similares, y se, es una de las cosas que se comentó de que Neusa Martins practicaba esos, esos ritos. Como teoría, pues es una más, o una variante más de esta de las sectas satánicas. Eh, ¿Se ha podido demostrar, se ha podido confirmar, se ha podido comprobar? Pues no, ¿no? Una, una vez más estamos teorizando. Pero eh, sí que es verdad que pues, hay gente en Brasil que este tipo de, de ritualísticas las siguen practicando y no sería descartable que Neusa Martins tuviese su, su contacto con este tipo de religión, digamos, eh, animista o... O, o, o similar a, a lo que digo, a, pues a, al vudú, o, o, o prácticas similares. Elvira Freire, buena, buenas noches, Elvira. Dice: ¿No tendría más sentido pensar en sectas satánicas por la falta de manos? Con ellas se realizaban manos de gloria, pero no me cuadran que fueran satánicos. A ver, eh, el caso de las manos eh, ha dado mucho, mucho que hablar, ¿no? Eh, yo en un principio también pensé que a las niñas se les amputó o se les quitó las manos, como tú bien dices, hay, hay sectas que cortan la mano como trofeo como, o como prebenda en sus rituales, desde luego, pero en el caso de las niñas, gracias a un gran antropólogo forense como es Ricardo Ortega, al cual hemos tenido placer el placer de, de tener un programa con él y consultarle varias cosas, que creo que muchas de las cosas hay que hacerlas con, con, con profesionales, ¿no? Eh, él nos comenta que hay una cosa que yo desconocía, él eh, y también desconocía cuando hablamos con, con él, y la verdad es que tiene lógica, y es triste, ¿no?, que los médicos forenses de Valencia no fuesen capaces de explicarlo, porque si lo que se han explicado, eh, posiblemente esta duda o esta... Eh, esta cuestión jamás hubiese trascendido a, a teorías, es que es lo que se llama el efecto guante. El efecto guante se produce que cuando dentro de la descomposición del cuerpo se, hay una herida abierta en algún miembro, este miembro, la, la infección, la propia hinchazón que se produce por la descomposición, hace que el miembro prácticamente estalle. ¿no? ¿Qué sucede? Que al estallar puede disem, des, diseminar si yo no capaz de decir la palabra, eh, los restos de la mano y hacer que a ojos de gente que no es especialista en estación de cuerpos, esa mano desaparezca. Con las prisas, el putrílago, lo que nos vendieron como una eh, exhaustiva eh, eh, inspección ocular y cribado de las fosas, los años han demostrado que no fue así. Yo me, me, me decantaría más por el pensar de que la mano o las manos que faltan se deshicieron en base al efecto guante. También puede ser, y no es descartable, que si las niñas no estuvieron en el primer momento en la fosa de la romana, y es solo, solo su destino final, a la hora de mover los cuerpos, estos cuerpos se desarticulasen y partes de los mismos, entre ellas las manos, pues eh, quedasen en otro lugar y ya está. Lo que sí parece claro o parece eh, demostrado a nivel de ciencia es que a día de hoy no se produjo la desarticulación mecánica de ningún miembro, me refiero a las manos o las cabezas, no hay ningún objeto o no parece haber en, en los análisis que se hicieron en, la, en las vértebras o en los huesos de, del brazo la demostración de que se aplicase ningún objeto tipo cuchillo, tipo machete, tipo sierra, para seccionar estos, estas partes de, de los cuerpos. Vivi Blas, Manu, ¿hay alguna prueba de que estas sectas vayan más allá y realizan ritos con sacrificios? Sí, sí, las hay. En España hay un caso de un bebé en el norte de España, creo que es en Navarra. Y fuera de España hay bastantes eh, referencias, de hecho, os invito Google, Todopoderoso Google, a que pongáis eh, asesinatos rituales satánicos. Hay varias páginas donde está el listado de sectas satánicas que han cometido estas aberraciones, en que consistían eh, cómo se enteró la, la policía o la fiscalía. Eh, quién eran los autores, quién eran las víctimas. Así que sí, si sí hay eh, referencia de que estas sectas, volvemos a lo mismo, no con esto hay que criminalizar a la gente que crea en el satanismo, hay gente que cree en el satanismo y es lo más normal del mundo, hay gente que cree en el islam y es lo más normal del mundo, hay gente que cree en la religión cristiana, budismo, animistas, y son lo más normal del mundo. Las creencias no hacen... El daño, el daño lo hacen la interpretación que hacemos las personas de las creencias, ¿no? Pero sí, eh, volviendo a tu pregunta, Bibi, hay, hay referencias de que estas sectas o que algunas sectas, mejor dicho, han, han ido un paso más allá y han cometido eh, asesinatos. Marco Menchaca, ¿no te parece, no te parece que las fotos del corral de Alborache que aparecen en *Des Grief for Ricard", se asemejan más con la escena del crimen que todas las fotos que se hicieron en la romana esta pregunta no entra <laughs> dentro del tema de dentro del tema de, de las sectas Marco pero pero sí sí la contestamos desde luego claro eh, a ver yo es que siempre he pensado mi opinión personal que la caseta de de Alborache tuvo una importancia en el crimen de Alcácer eh, la tierra que aparece en uno de los cuerpos es rojiza, como la tierra de como la tierra de, de alborache. Eh, eh, quien haya estado en alborache, cosa que también recomiendo, y lo vuelvo a reiterar: es muy importante a los sitios, ir a los sitios para darse cuenta de las cosas, se dará cuenta que es una tierra muy blanda en contraposición con la tierra caliza dura de la, de la romana, que es ultra, eh, ultra compacta. Y muy difícil de enterrar un cuerpo. De hecho, en el chat, viendo, viendo la gente que hay, hay gente que ha estado, que sé que ha estado en la romana, gente incluso que ha estado en la romana conmigo y que puede eh, corroborar lo que estoy diciendo, que, que esa tierra es dura de narices. Y sin embargo, la tierra de Alborache es una tierra rojiza, súper blanda, que sería muy, muy, muy sencillo ocultar un cadáver allí. Entonces yo... Realmente no puedo descartar que en alborache eh, se, eh, tenga alguna relación con el, con el crimen porque para mí es bastante más plausible que fuese alborache que la romana. Pues sí, con las sectas satánicas hemos... Vale, y pico, tenemos una pregunta más. ¿Y si fue una secta? ¿Por qué se desharían de ellas en la Romana? Esa pregunta no te la podría o no te la sabría contestar, Lepicu. ¿Por qué? A ver, es que yo realmente lo de la Romana para mí es es, es es un misterio y más, lo vuelvo a decir, ¿dónde aparecen los cadáveres? La fosa de la Romana está en la zona más alta, está en la zona donde todas las eh, Sendas que hay en el lugar convergen y la zona que está más a, a, a vista, cuando a 150, 200 metros hay un barranco que tú tirarías ahí un cuerpo y no aparecería en la vida. ¿Por qué aparecieron ahí las niñas? Pues porque alguien quería que apareciesen. Claro, yo no creo que, que fuese el lugar más indicado para, para que los cadáveres eh, apareciesen eh, si tú los quieres ocultar. Que esto tenga que ver con una secta o no, pues eh, sinceramente no, no, no te sabría contestar a la pregunta. ¿Estamos? Pues estamos. Pasamos al siguiente bloque que es las teorías de prostitución infantil, trata de blancas. Si me dais un segundito, voy a buscar. Vale, ya está. Esta, esta teoría también es una de las que eh, sobrevoló sobre el crimen de Alcácer. Eh, de hecho, recordamos que Fernando García y Luisa Gómez, la hermana de Tony, viajaron a Londres porque se pensaba que las niñas habían sido eh, sacadas de España con, con el pretexto de ser introducidas en una red de prostitución internacional. Los puntos a tratar serían redes de menores, de menores llevadas a prostíbulos en contra de su voluntad, eh, concejales y otros políticos implicados y sentenciados en trama de prostitución infantil en aquella época, Miguel Nicolás Cortona, esta persona que pertenecía al grupúsculo de los Andrés y informa, entre comillas, de una red de prostitución infantil donde participan miembros de cuerpos de seguridad del Estado, según él, no lo estoy diciendo yo, me esvaso. En la conversación o en las declaraciones de esta persona, eh, se habla de la trata de blancas, estación de menores de España para introducirlas en las redes de prostitución de países árabes, y cabe destacar que infinidad de menores desaparecieron en aquella época. Si hablamos de, de esto en concreto, se sabe que había secuestro de menores para introducirlas en burdeles y explotarlas sexualmente. En la zona costera de Valencia. Igual que la ruta del Batalao generó un tráfico de personas que se basaban o que eh, cuadraban su vida o su, o su sustento en el tema de las drogas, también a raíz de esas discotecas se abrieron y hubo un gran auge de prostíbulos en zonas aledañas a las discotecas y después de operaciones eh, del Guardia Civil eh, se vio que había menores ejerciendo la prostitución en esos centros que habían sido secuestradas y obligadas a prostituirse y a explotarse sexualmente en esos eh, prostíbulos, como bien digo de la zona de Valencia eh, En 1988, años antes de el... Caso de las niñas de Alcácer, el exteniente de alcalde de burjasov y otras 34 personas fueron acusados de pertenecer a una red de prostitución infantil. O sea, estamos hablando de que hubo políticos implicados en estas tramas de generar una red de extorsión y explotación de menores. Es curioso que no hemos evolucionado, ¿no? Eh, hay caso, curiosamente también en Valencia, ¿no? De prostitución o perdón, de, de abuso de menores en centros de, que están regidos por la Comunidad Valenciana. El caso famoso también en, la, en, en, en las Islas Baleares, ¿no? Que se está intentando impedir la comisión, la comisión de investigación de la prostitución infantil en centros tutelados por el Gobierno Balear. Pues aquí, este señor, este exteniente de alcalde de Burjasov y otras 34 personas fueron acusados de pertenecer a una red de prostitución infantil. El fiscal que llevó ese caso estimó que este ex concejal de Burjasov participó en fiestas organizadas en un apartamento del Saler. que El Saler, para quien conozca la cena, está cerca de la albufera, o sea, la albufera, si es así, digamos que en este lado. En el lado que no está pegado al mar hacia el interior estaría Silla, Alcácer, Picasen. Y en el lado que está hacia el mar estaría el Saler, el Peridionet y otras eh, localidades similares. Pues curiosamente, en un apartamento al parecer se producían estos encuentros sexuales con menores a los cuales se llevaba para que en fiestas de depravados abusasen sexualmente de ellos. Esto daría pábulo a la teoría que comentábamos antes de los famosos chalets. Esos chalets donde eh, presumiblemente niñas eh, y niños eran llevados a fiestas subidas de tono donde gente con cierto poder adquisitivo abusaba a cambio de drogas o dinero de ellas sexualmente. Miguel Nicolás Cortona, Miguel de Liria, el Marley fue acusado en su chalet de Liria de organizar encuentros entre prostitutas que eran menores y otras personas. Cuando le cogieron, este caballero eh, declaró que en esas fiestas, en esos encuentros sexuales con menores, participaban fuerza, eh, agentes perdón, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí. Me sorprende que contando que el, las niñas de Alcácer se le puede o puede llegar a entrar la teoría de que cayeron en una red de prostitución infantil y ante la gravedad de esta, de esta acusación de esta persona, no se llevase o no se investigase más estas declaraciones que, que hizo eh, Miguel Nicolás Cortona implicando a... Agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, por lo menos, modestamente, bajo mi opinión, debería haber sido algo algo que eh, se tuviese o que se hubiese tenido a ver en cuenta a la hora de investigar. ¿no? Como bien decía en la introducción, Fernando García y Luisa Gómez viajaron a Londres para difundir en televisiones de ámbito árabe la desaparición de las tres niñas, por pues si sí, se las hubiese sacado a, de España para llevarlas pues, a Arabia Saudí, a otros países similares, donde jeques pudiesen usarlas en sus arenes particulares. Eh, hay información, podéis también mirar en Google, que desde 1990 a 2022 se han duplicado los casos de menores occidentales en países árabes que han sido encontrados para... Prostituirlos eh, para eh, esclavizarlos o con otros oscuros fines como puede ser el tráfico de órganos o simplemente el hecho de asesinarlos por placer y por, y por gusto. Bien. Se sospecha que eh, gran cantidad de los menores, como había, hablábamos antes, recordar que eh, este dato lo, lo dimos nosotros ahora unos meses en 1990, de 1990 a 1992 solo en la comunidad valenciana sin que volviesen a casa prácticamente 300 menores con edades comprendidas de entre 11 y 16 años desaparecieron para no volver jamás es prácticamente un menor por día durante tres años se cree o se sospecha, eh, así lo, lo atestiguan fuentes policiales que, que han podido ser consultados, que muchos de estos menores pudieron acabar en redes de prostitución infantil y contando que a esas criaturas se les abusaba físicamente hasta el final o se les drogaba para que fuesen, entre comillas, dóciles, pues acabasen eh, falleciendo. Eh, y sus cuerpos no apareciesen jamás. Esto sería lo que os puedo contar y lo que podemos aportar sobre la teoría de la prostitución infantil. Así que, si queréis, pasamos a tratar y hablar de las preguntas eh, al respecto. Te, te bebo agua, Juan, y te contesto, te contesto ahora mismo. Dice, Manu, no crees que estas teorías de, de trata de blanca es totalmente incompatible con las torturas, todas la, eh, todos lo sabemos, que infligieron a las niñas. No, 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 absolutamente, absolutamente que no. Juan, eh, simplemente hay que informarse y ver documentales de prostitutas que han sido liberadas por la Guardia Civil o, de hecho, creo recordar, creo que es en Telecinco un documental donde se ve un proxeneta, un armario de 2 metros eh, y 130 kilos de pura fuerza bruta, eh, torturar y agredir a una muchacha, si era, si era mayor de edad, debía ser por días o meses, eh, que vamos, yo no sé cómo esa criatura aguantó semejante tortura. Entonces, gente depravada, gente... Eh, sin escrúpulos, enferma, que quiera eh, sobrepasarse o que quiera eh, dentro de una prostituta que para estas alimañas no tiene ningún valor como persona, eh, más allá de mantener una relación sexual vejatoria con ella, eh, torturarla hasta, hasta el final, yo no, yo no descartaría que fuese compatible. Víctor 12. Dice, escuché que Fernando García recorrió varios clubes de Alterne buscando a las niñas. ¿Tenía alguna pista al respecto? ¿Por qué especuló tan fuerte con, la, con esta posibilidad? Eh, sí, es cierto, eh, Fernando buscó a su hija absolutamente en todo. Y volvemos a lo mismo, como habéis visto en la cronología que yo os he comentado, era consabido y era sabido que menores en aquella época, y, y lo vuelvo a decir, eh, Alcácer está muy cerca. De, de zona donde había por la ruta del bacalao eh, muchas discotecas y muchos prostíbulos y se sabía quizás claro eh, tenemos la teoría o tenemos la, 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 la concepción perdón de la globalidad y la inmediatez de las noticias a día de hoy hace 30 años españa evolucionó muchísimo pero muchísimo hace 30 años, las cosas que sucedían en las provincias o en poblaciones concretas no trascendían más de allí. Entonces, para la gente de Valencia, sí sabían estas cosas que pasaban. Sabían que había menores que desaparecían días y día tras día también, y que cuando las liberaba la Guardia Civil, a las que encontraban con vida, estaban ahí. Entonces, yo entiendo que Fernando García, una vez busca o mira que eh, en color su hija. Y, y, y las otras dos niñas no están, pues busque donde cree que puede encontrarlas eh, relativamente sencilla. Y es, estas criaturas se las han llevado para meterlas en, en una red de prostitución infantil porque lo estaban haciendo a diario con otras criaturas. Entonces, eh, yo entiendo, entiendo que Fernando eh, fuese con fuerza o barajase con fuerza esa posibilidad, claro. Irene Jacob, hola buenas noches, Irene. ¿Es cierto que Cortona estaba implicado en prostitución de menores? Sí, es, es cierto, sí, sí. Eh, Miguel, Nicolás Cortona conoce a Miguel Ricard en la prisión porque él está cumpliendo eh, 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 condena por prostitución de menores, porque encuentran a una muchacha en el chalet de Liria, ese chalet que la familia Inglés le intenta comprar. Bueno, ahí hay. hay eh, una historia muy turbia de una paliza a, a Miguel Nicolás Cortona que él luego dice que se la dio a Antonio Anglés, pero que era un encapuchado. Esto lo hemos contado ya en programas anteriores, Irene. Y eh, sí, sí, Miguel Nicolás Cortona estaba implicado en una red de prostitución eh, de menores. De hecho, él, él mismo dice que alguno de los eh, participantes o alguno de los consumidores de esa prostitución de menores. Eh, son miembros de, de, la, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Miquel Nájera Lorenzo nos pregunta, Jip, dijo Juan Ignacio Blanco, eh, dijo una vez que las niñas no eran unas santas, estuvieron alguna vez en los chalets Bueno, esas, esas declaraciones de Juan Ignacio Blanco yo creo que son infundadas y respetuosas. Y carentes de, de cualquier persona que sea capaz de insinuar de tres niñas eh, semejante semejante barra basada. Eh, como, te, como he dicho antes, Miquel, no hay ninguna prueba de que las niñas hubiesen estado en esas fiestas de los charets, incluso personas que sí asistieron a esas fiestas de Charets. Eh, y que conocían a las niñas, niegan que esas niñas estuviesen en esas, en esas, eh, en esas fiestas. Que las niñas no eran tan santas, eh, que es no ser santa para una adolescente. Eh, fumarse su primer cigarro, tomarse una copa, mantener su primera relación sexual, si es, lo, es lo normal en, en esa edad que todos los chavales hemos tenido de 14, 15 años y que estamos empezando a descubrir lo que es la vida. No creo que sea como para insinuar algo turbio de que las niñas eh, hiciesen algo eh, deleznable o, o que fuese impuro para insinuar estas cosas. Eh, Juan Ignacio eh, Blanco, eh, para mí personalmente, creo que se equivocó en la deriva que tuvo de intentar seguir estirando el chicle de su teoría y como necesitaba. Cada vez darle una vuelta de, de rosca más, eh, pues jugaba la carta del morbo. Pero, pero no. Volviendo a tu pregunta, Miquel, eh, no hay ninguna eh, referencia que las niñas estuviesen en, en los charrets ni que no fuesen unas santas. Felipe pregunta: ¿Llegó a ir a Fernando al romaní? Pues no le he preguntado a Fernando. La verdad es que no le he preguntado. Eh, pero vamos, se lo puedo preguntar. O sea, no tengo mayor de los problemas, porque mira, Fernando, otra cosa no, pero directo y sin pelos en la lengua es. Y si estuvo en el romani buscando a, a su hija y a las otras dos niñas, sé que me va a decir si estuvo o no estuvo. Eh, pero no, 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 te podría decir Felipe porque no, no tengo ese dato de, la, de haber conversado con Fernando, claro. La dice, según tengo entendido, en el autopista se vio que una de las niñas era virgen todavía, en la autopsia. En el caso de la prostitución, eso dice que tiene mucho valor. No pienso que se dedicasen a eso las niñas. Bueno, a ver, eh, las autopsias, es que, es que no es así realmente. El primer informe de las autopsias habla de que una de las niñas, eh, que en este caso era Tony, eh, no se aprecia que tuviese rotura del imen. Eh, yo no soy una mujer, obviamente, pero sé que hay mujeres que eh, en sus primeras relaciones sexuales, cuando eh, son penetradas, no sufren la rotura del imen. Y esto no implica que no hayan perdido la virginidad, simplemente que tienen un imen más elástico y no, y, no ha, y no se ha roto. El profesor Luis Frontera... En su informe de autopsia, sí habla de lesiones y hematomas en la zona vaginal de esta niña, por lo cual sí parece, sí parece que eh, fue violada también vaginalmente. Eh, simplemente es una interpretación o una información que se dio, como muchas que se han dado en este caso, de forma interesada para vender. Que eh, Miguel Ricard entra en contradicciones, y lo reconozco, nosotros caímos también en eso, entra en contradicciones cuando dice que a Toñi la violaron vaginal y analmente. Pero sí que, si te basas en el informe de, de Luis Frontela, parece que hay lesiones que indican que esta, esta niña eh, no, murió, no murió virgen, pese a que su himen estuviese intacto o no estuviese del todo roto. Pues no sé si tenemos sobre el tema de prostitución infantil algún, alguna pregunta más. Creo que creo que no. Eh, así que vamos a proseguir con el último bloque y luego, si queréis, al final del programa, pues hablamos un poco de todo. Podemos hacer una, un compendio de, de algunas preguntas que se hayan quedado de todos los bloques vale esta teoría que habla de el crimen organizado y paramilitares eh, en aquella zona en aquel momento finales de los 80 principios de los 90 se comentaba que había finca privadas eh, cerca de cerca de, 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 de la zona donde aparecen y desaparecen las niñas que se usaban como campos de entrenamiento paramilitares. Estos paramilitares, eh, como parte de su entrenamiento o como parte de ganarse un sobresueldo, habrían eh, o serían usados para ejecutar víctimas de otros grupos. Algunos eh, teóricos dicen que las aberraciones cometidas eh, por las niñas o las lesiones tienen cierto parecido con las que se cometieron en los crímenes de guerra que se perpetraron en la guerra de los Balcanes, que sí, os acordáis, fue a comienzos de, de los 90 la, la desintegración, perdón, la desintegración de la antigua eh, Yugoslavia. Eh, se, parte de esta teoría sería también el uso de sicario de sicarios, que es más el propio. Mauricio Anglés, durante el acto del juicio, eh, oferta unas declaraciones, entre comillas, explosivas, donde él quiere contar, eh, por creo recordar, dos millones de pesetas, que a su hermano lo matan, a su hermano Antonio lo matan unos, unos sicarios. Y se hablaba que en aquella zona. Eh, en aquel momento había mercenarios israelíes contratados por narcotraficantes colombianos, volvemos a lo mismo, eh, en aquel momento el gran auge de la droga en base a las, eh, la ruta del bacalao en la zona concreta de Paterna. ¿vale? Entonces, vamos a ir por aquí, eh, se habla o se habló en su momento como teoría que eh, la fínica de un importante aristócrata valenciano, ya fallecido, eh, fue usada como eh, campo de entrenamiento por mercenarios de paterna. Según otras teorías, también se ha hablado que eh, en ese lugar en concreto fue donde se practicaron las aberraciones y los asesinatos de las niñas. Volvemos a repetir, son teorías, lo quiero dejar claro, todo lo que estamos hablando ahora son teorías todo lo que se ha vertido durante años casi tres décadas en foros estamos haciendo una exposición netamente divulgativa y perdón, e informativa vale estos grupos serían eh, grupos entrenados que paramilitares de hecho curiosamente también se habla de la presencia de, de paramilitares durante la época en otra localidad y en otro municipio que nos suena a todos como es Macastre, ¿no? Y esta gente, gente sin escrúpulos, gente, eh, digamos, profesional en el mundo del de asesinato, pues serían contratados para deshacerse de los cadáveres. Como decía antes, y es eh, un poco reiterativo, las lesiones, hay gente que ve similitudes a las víctimas que se encontraron en población civil en la guerra de los Balcanes, los tan llamados crímenes de guerra. Yo realmente me he estado informando durante estas semanas que estaba preparando el programa y leyendo las aberraciones que se hicieron a principalmente niños, mujeres y ancianos en la guerra de Yugoslavia, eh, yo no veo similitud alguna, o sea, no veo eh, dónde está esa conexión que se quiere llevar a colación con las lesiones que tenían las tres niñas de Alcácer, pero, pero bueno, eh, para gustos colores, esta para mí sería la, la última teoría y, y vamos. Ahora ya que superamos la, las dos horas de programa, pues si queréis podemos hablar de esta teoría en concreto o de todas las preguntas, de todas las dudas que se hayan quedado de las teorías que hemos expuesto antes. Y, y bueno, pues eh, lo que sepa pues, lo comentamos, y lo que no sepa, pues como vengo diciendo durante el programa, eh, eh, pues eh, no sé, pues obviamente no, no puedes contestar. Eh, Miquel Nájera, bien, bien, muy bien apuntado. Miquel dice: las niñas tenían unos tatuajes. ¿Les pudieron marcar? También se habló de los Tigres de Arkan. Curiosamente, fíjate, Miquel, esas fotos de los tatuajes, eh, yo imagino que tú te refieres a la del lobo. Esa foto está manipulada, esa foto no es real. Eh, y esto también me, me gustaría que la gente lo tenga claro. Cuando hay gente que eh, dice el sumario, el sumario, el sumario, el, el sumario, tanto el A como el B, eh, está en disposición de las partes personales del sumario. El sumario que todos eh, tecleamos en Google, sumario A al Cáser", es un sumario. Que primero no está completo y segundo tiene partes manipuladas. Entonces tampoco lo podemos tener como la referencia exacta de que el sumario que hay en internet es el sumario que realmente está en el juzgado número 6 de al y en el que se basa el crimen de al eh, Yo tengo la totalidad de las fotografías de los cuerpos, de las autopsias. Y no he visto esos tatuajes en esas fotos. También, eh, y es importante recalcarlo, se usó fotos de un crimen producido en las Islas Británicas para hacerlo pasar como fotografías del crimen de Alcácer. Entonces, tengamos cuenta de dónde vienen las informaciones y con qué interés y cuál es la finalidad para poder discernir qué es real y qué no es real. Víctor XII dice: Se habló de que la munición utilizada podría pertenecer a grupos militares. Otra teoría es que Ricard, creo, robó esa pistola. ¿Cuál es la de verdad? A ver, eh, sobre la munición siempre se ha dicho o se llegó a, a, a teorizar, o se llegó a comentar, de que había munición blindada que se usaba por parte de, como tú bien dices, grupos militares. Este término. Creo que está descartado a día de hoy. Hay informes de balística que demuestran que no es así. En cuanto al arma, el arma original, el arma que, con el que se cometen los crímenes, no se encontró nunca. No se pudo analizar en cuanto a eh, hacer unas pruebas de balística para ver con qué arma se disparó a las, a las niñas. Eh, si hacemos caso a... A la versión oficial es un arma que un toxicómano roba a la mujer de un, de un policía de eh, Benetuser, si no recuerdo mal, que tenía una tienda de pollos. Este toxicómano se la vende a Mauricio a cambio de, de, de droga, porque tenía el mono, y Mauricio la intercambia con Antonio Inglés porque le era más útil esa arma. Pero como bien digo, nunca se pudo encontrar el arma. Si no me falla la memoria, por lo cual no se ha hecho un análisis de balística. Lo que pasa es que eso de la munición blindada o munición especial, que tú dices, Víctor, eh, parece descartado. O sea, no, no hay ninguna, ninguna constancia, más allá de que si el arma que se usó en el crimen, haciendo caso a la teoría de la versión oficial, fue la de un policía, pues sería la, el arma normal en las pistolas de policías locales en aquel momento de la. Eh, en la población de Valencia y alrededores. El Vicen pregunta: ¿Es cierto que un traficante de UK que pasó por algo parecido ayudó a Fernando García y le abrió las puertas de los medios de UK? Sí, o sea, es decir, eh, si estás hablando del padre de Melody, de Melody eh, Raymond Nacasia, esta persona es la que eh, se ofrece. A ayudar a Fernando García a la hora de. O sea, vamos a ver, es que hay que entender: Fernando García, por empresario de éxito que fuese, era un empresario de éxito de una comarca de Valencia, un hombre que se dedicaba a su día a día en, en su empresa, a, a labores comerciales, según nos comentó él en la entrevista que le realizamos, y él, cuando sucede todo esto, se, se le viene el mundo encima. Entonces, Toda la ayuda y toda la empatía y todo el, el, el empuje que le pudiesen dar para cuanto más personas eh, se enterasen de, de dónde o qué podría haberle pasado a sus hijas, pues será bienvenido. O sea, si alguien te ofrece, oye, yo te ayudo a llegar a la BBC o al Yashira eh, para intentar ver si tu hija y sus amigas se han sido secuestradas y se han sido llevadas. A países eh, eh, de ascendencia árabe en, en, en tratas de prostitución infantil, pues ¿por qué, no, ¿por qué no aceptarlo? Más allá que luego se ha intentado buscar los tres pies al gato de que si Alcazar eh, eh, Raymond Nakasian eh, eh, Alcácer que había ahí una confabulación y que había negocios turbios y demás con Fernando, a mí me parece me parece una, una locura más, desde luego. Fran Muñoz dice, las niñas en la fosa tenían heridas en su cuerpo, adheridas a su cuerpo un tipo de tierra de la que no era la tipología de la romana. ¿Eso quiere decir doble enterramiento? Bajo mi punto de vista, Fran, sí. Bajo, eh, vamos a ver, si tú vas, eh, encuentran tu cuerpo en el desierto. Y hay un tipo de tierra que en el desierto no hay, pero si sí lo hay en el Amazonas, pues, o alguien te ha impregnado esa tierra y te ha contaminado porque ha estado en un lugar previo, o has estado en un lugar previo tú y luego han trasladado tu cuerpo a la, a la romana. Yo creo, yo creo que sí, para mí personalmente pienso que sí, que las niñas están en dos, incluso tres sitios antes. Perdón, o sea, conjunto a la romana serían dos o tres sitios. Para mí son tres sitios. Son uno previo, al borache y la y la romana. Pero bueno, repito, es mi es mi teoría, y, y esto debería explicarlo y detallarlo. Un especialista en en, en tierra y en de dónde se, dónde se encuentran eh, durante, en, en la geografía. Eh, Valenciana, las distintas tierras que aparecen en los cuerpos de las niñas. Habría que hacer un estudio científico y determinarlo. A lo mejor estamos equivocados y no hay algún sitio en la hermana que esa tierra rojiza la hay. Yo, desde luego, las veces que he ido, no, no la he visto. O sea, es tierra calcárea, tierra eh, tirando blanquecina. Eh, en Kindu Tesla, os ponéis unos nombres, <laughs> se, eh, se dice que podría ser un premio a los torturadores de la Seizabala que el Ministerio de Interior contrató a torturadores franco-argelinos. Y de ahí la Cruz de Lorena patrona de los pies negros. Sí, es una, es una teoría, es una teoría. De hecho, a ver, eh, esto lo cuenta Paco Emilio en la entrevista que le hicimos en nuestro tercer programa, entrevista... A la cual tengo muchísimo cariño de más de cinco horas, que estando eh, Fernando García y él en un hotel en Madrid, eh, que habían asistido a esta noche que cruzamos el Mississippi, un testigo protegido, eh, miembro de Fuerzas de Seguridad del Estado, que desvela la, la trama de los GAL, o sea, lo que implica eso, la lucha ilegal contra ETA, y eh, pone en jaque a, prácticamente al gobierno, empieza la decadencia del, del gobierno de Felipe González con ello. Eh, les, les habla o les genera la duda de por qué las niñas tienen las eh, manos, él dice las manos rotas, por qué las torturas o las heridas son similares a las que tenían las zabala Entonces, sí, claro, como teoría y como posibilidad, si hacemos caso a esta información que un testigo, un, vuelvo a decirlo, una persona, que se arriesga todo denunciando desde dentro la lucha antiterrorista, el, la trama de los GAL eh, en España, les comenta a Fernando García y a Paco Emilio. Pues eh, es, es llamativo, es llamativo, claro. Leire, OMG, Game, Manu y de la fábrica de la que hace referencia a Ricard, ¿no crees que pudiesen llevar allí a las niñas y estuviesen allí toda esta panda de delincuente y se les fuese a las manos? Sí. Sí, le diré, sí. Yo, vamos, yo me decanto por eso. Yo me decanto, en opinión personal, pero yo me decanto, para mí sería lo más, lo más eh, posible. Sí, eh, ¿Por qué no se tiró de, de esa fábrica? ¿Por qué se odió esa fábrica? ¿Por qué? ¿Por, por necesidad? ¿Por economía? Porque la, la romana, la, la fosa y la caseta estaban en el mismo paraje. Y no se tenían que volver locos. Pero yo creo, yo creo que, que lo de la fábrica de, que dice eh, Ricard eh, está muy bien sustentado. Yo creo que, que sería bastante, bastante lógico eh, hacer caso a esa primera declaración. Tú hablas con, con expertos que han interrogado a. A, a numerosos criminales y a numerosos delincuentes, y te dicen que en la primera, dos primeras declaraciones es donde suele estar la verdad. Y curiosamente, en esas dos, dos primeras declaraciones, Miguel Ricard no sitúa los asesinatos ni las violaciones en la caseta de la romana. ¿Por qué esto los propios investigadores no lo tuvieron en cuenta? Pues habría que preguntárselo a ellos, claro. Francisco Espinosa, ¿y qué hay de la llamada? de Tony a su casa una vez que desaparecieron ella y sus amigas. Pues vamos a ver, eh, lo tratamos en el segundo programa que hicimos, el de eh, Camino a, o Sendero a la Romana, creo, creo recordar. Es una llamada que, que recibe Fernando, el padre de, de Tony. Yo siempre lo he dicho, eh, creo que ningún padre, eh, no sea nadie mejor que un padre, perdón, conoce la voz de un hijo, pero también habría que entender... Que un padre bajo esa presión, ese estrés traumático de no saber dónde está su hija, puede creer escucharla. Los malnacidos de los torturadores, perdón, de los asesinos y secuestradores de Anabel Segura, con Anabel ya muerta, llamaron a los padres de Anabel pidiendo un rescate y una. Colaboradora de estos sinvergüenzas se hizo pasar por Anabel y los padres y la hermana pensaron que era Anabel. Entonces, bajo el estrés, bajo la presión, tú puedes pensar que es tu hija, desde luego. Ahora, cabría la posibilidad de que esta criatura, si estaba viva, eh, se escapase de donde estuviese y llamase a su, a su padre. ¿Es una posibilidad remota? Sí. Volvemos a decirlo, improbable. Claro, imposible. No. Lo suyo hubiese sido que en ese momento se hubiese analizado la llamada de dónde provenía y, y se hubiese investigado, pero eso, hasta donde se sabe, no se produjo. Pues no se... Sé. Si tenemos alguna pregunta más. Y si no tenemos alguna pregunta más, pues chicos, damos dos minutitos. Y si no, pues eh, vamos. vamos finalizando, que es viernes, la, la noche es, es larga. Mira, Felipe, vale. ¿Con quién se relacionan los paramilitares que estuvieron allí? Si te refieres, Felipe, a los paramilitares que se sabe que estuvieron de verdad allí con grupos de narcotraficantes colombianos que operaban en la zona y que eh, los tenían para salvaguardar las operaciones de tráfico de drogas. Si te refieres a los paramilitares que en teoría a, tuvieron alguna implicación en el crimen de Alcácer. Se habla eh, de grupos de poder en una jerarquía que grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo fueron, en, no me gusta el término, pero que se me entienda, usando a las niñas para distintos fines y estos paramilitares fueron los encargados de hacer el trabajo final, el asesinato y la muerte de las niñas. Marcos Menchaca mencionó Cortona algún número concreto, tal vez PPP, no me no me no me o sea, no, no tengo constancia, eh, Marcos, de que Cortona eh, mencionase a, eh, a nadie en concreto, ningún número en concreto, no, 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 tengo constancia si es así, tú sí, pues oye, lo puedes exponer. Y, y lo hablamos pero a mí no me no me no me viene a la cabeza ahora mismo esa información Eric González Manu se le hizo a recar la prueba del polígrafo no 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 Eric no se le hizo la prueba del polígrafo ni la del pentotal vale que él eh, pedía eh, también es verdad y si no me equivoco que a día de hoy eh, la prueba del PEN total no tiene validez en España. Pero eh, Miguel Ricard es una persona libre. Eh, Miguel Ricard yo estoy seguro que podría eh, viajar a, a cualquier país donde esta prueba se pueda realizar, realizarla y demostrar los resultados, grabar los resultados y demostrarlo. Es más, para mí Miguel Ricard, después de nueve años fuera de prisión, eh, podría haberse plantado delante de Fernando García y haberle dicho, oye Fernando, yo soy inocente, yo te voy a ayudar a demostrar eso que tú has estado pregonando de que Antonio, Ricard, Antonio, perdón, Antonio inglés, vaya que se acaba de hacer, Antonio inglés y Miguel Ricard eh, son dos cabezas de turbo que nada tuvieron que ver en el crimen de Alcácer y, y, y Miguel Ricard no se ha puesto delante de Fernando García para, para decirle, oye Fernando, yo soy inocente. Por lo cual a mí me hace pensar que eh, Miguel Ricard teme la reacción de Fernando García y sabe que mirando a los ojos a Fernando García eh, su coartada se le iba a, 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 a desmoronar. Eh, pero no, Miguel Ricard no se ha hecho ninguna prueba, ni pentotal, ni polígrafo, que pudiese demostrar que es inocente. David. Arboleda, buenas noches David, dice, Manu, hubo un chico al que atropellaron en la búsqueda de las niñas y murió. ¿No te resulta este hecho muy raro? A ver, eh, un atropello... Eh, claro, estas dos criaturas, porque no solo atropellaron a, al chico que murió, eh, atropellaron a otro chaval que quedó inválido, eh, se produce cuando se echa la noche eh, encima. Eh, se paran en una zona mal iluminada a ponerse los chalecos reflectantes y al parecer un todoterreno les embiste. Eh, si quieres ir hacia la versión conspiranoica, pues dirías que estas dos personas estaban a punto de descubrir algo y los atropellaron a adrede. Si quieres usar la lógica, caben dos opciones. Una que fue un atropello accidental o la opción de que esta persona o la persona que les atropelló estaba en otra actividad delincuencial que no tenía nada que ver con el crimen de Alcácer y se les llevó por delante porque eh, pues estaba huyendo o tenía prisa o lo que fuese eh, hay muchísimos muchísimos atropellos en los que el autor se da la fuga y no tiene nada que ver con el crimen de Alcácer ni con crímenes similares la propia, el propio pánico hay que verse la situación y que debe ser aterradora, te puede hacer huir. Entonces, asociarlo al Alcácer, pues tiene la asociación de que obviamente estas dos criaturas, la que falleció y el muchacho que quedó inválido, pues estaban buscando a las niñas de Alcácer. Pero más allá de ello, lo otro es teoría y, y como tal hay que tratarla. Víctor 12, das por seguro que Mauricio participó. ¿A qué se refiere Fernando cuando dice que... Un periodista le pagó a Mauri para que le abrazase. Yo no puedo dar por seguro que Mauricio sepa, eh, participó, eh, Víctor, eh, por la misma razón que no puedo dar por seguro que, mi, que Antonio Anglés participó, porque no hay ninguna prueba irrefutable, científica, que así lo asesore, o sea, que así, perdón, que así lo atestigüe. Es, es imposible. ¿A qué se refiere Fernando cuando dice que un periodista le pagó a Mauri para que se abrazase. Es muy sencillo. Eh, ¿Qué imagen? El hermano del supuesto asesino abrazando a, a, a Fernando García. Si eso no sale natural, voy a forzarlo. Es la, es la leche visualmente, el impacto, el morbo, el no sé qué. Tal. Una persona de una familia eh, como los angles eh, que por dinero dirían lo que fuese. Y a los hechos me remito, o sea, el propio Roberto ha sido capaz de decir que su hermano lo llamó desde Sudamérica o desde un país por ahí que le habían sacado de Valencia para decir que vio cómo habían matado a su hermano eh, la Guardia Civil con un CEME, pegándole tres tiros en la cabeza cuando él encima estaba en esas fechas en prisión. Pues, ¿qué credibilidad tiene? Ninguna. Entonces, que alguien se acercase a Mauricio y le dijese, te doy 5.000 pesetas o 20.000 pesetas o 100.000 pesetas porque te vayas a Fernando, hagas el paripé y lo podemos recoger para las cámaras, para el programa de la noche. Yo no, yo no lo descargo, es posible, es posible que fuese así. En aquel momento que todo valía, eh, y a colación de esto, quiero comentar que no lo hemos tratado las teorías, pero creo que es importante en cuanto a las teorías y, y demás, eh, todo valdría. Eh, no, se, no se me quería eh, pasar la, el, el hecho de comentar... Eh, porque claro, lo centramos todo en esta noche cruzamos el Mississippi, pero después de que eh, el programa dejase de estar en Telecinco y pasase a Antena 3 con el nombre de eh, La Sonrisa del Pelícano, Alcácer seguía siendo inmensamente lucrativo, seguía siendo inmensamente llamativo y apareció un personaje oscuro llamado Juan Cano diciendo que él había enterrado a las niñas de Alcácer, que les llamaron... Eh, para ir a un chalet, que estaba Antonio Andrés y Miguel Ricard, que luego las tuvieron que cambiar de sitio, etcétera, etcétera. Y se demostró que todo eso era esto, money, 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 money. No había absolutamente nada de verdad. De hecho, luego esta persona tuvo que retractarse de esas eh, esperpénticas eh, public, eh, declaraciones en un programa de máxima audiencia y reconocer que un periodista le pagó por... Decir eso. Entonces, si un periodista le pagó por decir semejante burrada, ¿por qué no iban a pagar a Mauricio Anglés por darle un abrazo a Fernando García? Víctor 12 dice: ¿Crees que Ricard se siente cómodo con su papel de cabeza de turco y no quiere volver a sacar eh, a la palestra el tema? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que personalmente eh, Miguel Ricard mmm, vive, vive bien. O sea, vive bien en el hecho de que eh, lleva nueve años fuera de prisión, pasa desapercibido prácticamente, eh, hasta donde se sabe no ha vuelto a cometer ningún delito, eh, está fuera del foco mediático, para el público en general, no la gente que sigamos al Cácer como algo recurrente, la gente no, no lo conocería y, y, vive, y vive bien, o sea, porque sigue sin reconocer su su Participación o, su, o lo que sea, le ha venido muy bien la defensa que le hicieron Fernando García y Juan Ignacio Blanco, y nada, nada o sea, pero no Miguel Ricard. Cualquier persona que veamos eh, eh, en general, en cualquier tema pseudo polémico, la, la, la figura o el, o el rol más interesante es el de víctima. Entonces, sí, eh, yo creo que Miguel Ricard. Vive muy bien en su, en su papel de cabeza de turco. Juan del Río dice: Fernando sostiene que su hija estuvo muchos días viva en base a la famosa sangre encontrada de la autopsia. ¿Sí? ¿Compartes tú esta teoría, Manu? No, yo es una de las cosas que he hablado con Fernando y no, no la comparto. Que la muerte de las niñas no fuese en la noche del, del 27 a. O sea, perdón, del 13 al 14 de, de noviembre. Sí puede, sí puede ser, pero yo no creo que Miriam estuviese viva 10 días antes de, de fallecer. Eh, en, en su corazón no, no se encuentra sangre, se encuentra el líquido hemático, son dos cosas diferentes. Eh, esto también, eh, pues hay que informarse, hay que estudiar, hay que preguntar a profesionales, cosa que reconozco que en nuestros comienzos, pues quizás no hicimos con la pulcritud, que el caso se merece, y hay que ver que hay casos similares, incluso cadáveres de más de dos años, incluso diez años, donde se ha encontrado sangre rígida en los cuerpos. Los factores en los que el cuerpo está una vez fallece son determinantes para la conservación del mismo, y no es una locura pensar que el cuerpo de Miriam, por las circunstancias de cómo aparece, se conservó mejor y pudiese ser que tuviese eh, más o mejor conservación que el resto. Sí que es extraño dos datos biológicos en cuanto a la degradación de los cuerpos, como son la vesícula biliar y que el corazón de Miriam se está conservado de forma tan entre comillas magnífica que los propios médicos forenses son capaces de Verlo perfectamente, ver las cuatro cavidades y demás. Eso sí es extraño, o por lo menos a mí, como profano en medicina legal, me parece extraño leyendo los tratamientos o los, trato, perdón, los tratados de, de medicina legal que hay disponibles. Pero tanto como 10 días, yo personalmente creo que no. Esta, esta conversación la he tenido con Fernando varias veces y yo no la comparto. Que Fernando lo, lo piensa es muy, muy respetable, claro, pero que no se lo olvide a nadie, que Fernando, igual que yo, no somos especialistas en medicina legal y nos basamos en la interpretación que podemos hacer de información que nos llegue por distintas fuentes. Pepito, 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 dice, ¿alguien suplantó a Antonio Anglés para hacer creer que estaba escapando del cerco policial o ya estaba muerto? Yo no creo que nadie suplantase a Antonio Anglés, por lo menos hasta que comienza su vida posterior, pues ya no te sabría decir si la persona que huye es Antonio Anglés o no inglés. Lo que sí tengo constatado y sí que tengo confirmado y sí que a mí me parece un insulto a la inteligencia es decir que Antonio Anglés estaba muerto antes de que desapareciesen, o sea, antes de que apareciesen las niñas. O sea, a mí eso. Es que no hay nada, nada que lo sustente. Y sin embargo, hay testimonios y yo no veo, personalmente, a. Al señor eh, Bueno, Eduardo Bueno, eh, que era una persona que conocía perfectamente a Antonio Anglés, eh, de hecho, incluso lo ven en una cafetería eh, desayunando la mañana que desaparecen las niñas, o sea, perdón, la, la mañana en la que ya se sabe que han aparecido las niñas, eh, varias personas. Entonces, por Mauricio cuenta a la Guardia Civil que su hermano está en, en la antigua estación de de Villamarchán con la familia gitana eh, para que la Guardia Civil vaya si Antonio Ángeles estaba muerto no, no, es que no tiene lógica eh, además a mí me, me parece muy gracioso porque esto es una de las cosas que Juan Ignacio Blanco había comentado en sus últimas apariciones públicas en el, por ejemplo las dos extensísimas entrevistas que tiene con, con David Cuevas y con Manuel Carballal en Dimensión Límite que Antonio Ángeles estaba muerto pero hay que tirar de meroteca vete a buscar las declaraciones de Juan Ignacio en, en esta noche cruzamos el Mississippi y en ningún momento habla de que Antonio Anglés esté muerto. Es más, él postula y se apoya en que Antonio Anglés está vivo y huye cuando la Guardia Civil va de esa forma tan estrambótica a buscarlo a la caseta del Morache. El cuarto bocadillo era de tortilla. Es que me encanta tu Nick. ¿Quién es el primero que habla de los cuerpos? Eran de las niñas sin, saber, sin haber sido desenterrados. El funerario habla de que a las dos de las tardes en el bar alguien comentó que eran las niñas desaparecidas. Eh, claro, lo que pasa es que, vamos a ver, el funerario a las dos de la tarde estaba en. estaba en la fosa, por lo cual, no puede ser el funerario. Parece ser. Parece ser que la primera persona que comenta que son las niñas es uno de los guardias civiles cuando encuentra tres cinturones. De hecho, Vicente Rivas, el fotógrafo o el encargado de hacer una, un reportaje fotográfico de la, del levantamiento de, de cadáveres, eh, en el documental de Netflix, dice: ¿Tres cinturones? ¡Qué raro! Entonces ya pensamos que eran las niñas de Alcázar. Eh, yo creo que es la propia Guardia Civil. Eh, cuando, cuando... ¿Por qué? ¿Por qué no, no esperan a ver si hay más cadáveres debajo de, de del primero que se asoma? Pues buena pregunta. También hay que entender que, que en aquel momento todo el mundo buscaba a las niñas de Alcácer y había, y había informaciones de la propia Guardia Civil de que se estaban buscando cadáveres. Entonces. Mmm... Cualquier cuerpo que apareciese, el run, run en la zona lo iban a tener. El mes que viene hará un año que se encontraron unos huesos de hace 30 años en Picasen. ¿Se sabe algo? Esto lo dice en Kidu Tesla. No no, no, no se sabe nada oficialmente. Eh, de hecho, la última vez que he hablado con Javier Martínez le pregunté. Por, por eso, porque él, pues obviamente, de estas cosas, estando en la zona y demás, pues suele tener buena información y no se sabe absolutamente nada. Eh, a mí me, me llamó la atención, ¿no? Como tú bien dices, huesos de aquella época, hace 30 años, en Picasent, eh, se sabe por el estudio preliminar de los mismos que pertenecían a adolescentes. Eh, si no me equivoco, creo que eran dos dos niñas y un niño o dos mujeres y un hombre, pero más allá de eso no, no hay ninguna información de que se haya extraído ADN de quién podría ser el, el, la persona a la que pertenecen esos huesos, no, no, no ha trascendido absolutamente nada más información de al respecto. Pepe del populacho, se sacaron huellas o similares de la moto. ¿En, en qué zona, Pepe? No, no sé, a, a, eh, o sea, no sé a lo que te refieres en concreto. O sea, no te, no te puedo, no te puedo decir y, y lo desconozco también. O sea, no. Eh, a, a ver, a mí lo de la moto es que es algo que realmente tampoco me, tampoco me, me, me importa en concreto porque no veo la moto. Relación con, con, con el crimen en sí. O sea, puede tener relación con los angleses, puede tener relación con la, los crímenes de otra índole que, 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 que tuviesen, pero yo la moto en cuanto al cáser no la veo eh, interés alguno más allá de esa teoría que dicen que la moto estaba guardada en la fosa de, de la romana. Romeo 46. ¿Piensas que la madre de inglés sabe la verdad y puede pensar o saber que inglés estuviese vivo? No, no tengo una, una imagen o una versión de Neusa Martins lo suficientemente clara como para saber si sabe o no sabe eh, sobre sobre lo que pasó, la participación o posible participación de alguno de sus hijos en el caso. Que si sabe si inglés pudiese estar vivo o no, yo creo que no. Yo creo que, fíjate, esa mujer no le interesa saber absolutamente nada de Antonio Anglés, absolutamente nada. Ella sí que no saca nada de, de Antonio Anglés ni le, ni le interesa. Eh, creo que vive muy bien habiéndose quitado la losa de, de un hijo que la maltrataba y... Y se sobrepasaba con ella día sí y día también. Y, y no creo que les interese. O no le, o no le interese. María Lu FV dice, todavía no se sabe nada de la nueva investigación de Ferros Ríos. Para cuando se espera algo nuevo. Me pones en un compromiso si te doy. Si te contesto a esa a esa pregunta, María Lu. Eh, pronto, muy pronto. O sea. Se, se avecinan eh, días y semanas eh, con información y con, y con eh, datos de esta investigación que, que yo creo que como dije en algún programa anterior en el programa anterior no van a tardar mucho, mucho en, en salir. Francisco Espinosa y la teoría de que está el pueblo de Alcácer implicado. Creo que os la mandé varias veces. Francisco, pues es una teoría, pero que si te vuelvo a decir lo mismo, si vas a Alcácer te vas a dar cuenta de que no tiene ninguna validez. Es como la, he visto hace relativamente poco una teoría que dice que, que no fue inglés, Empieza, no fue inglés y Ricard fueron. Es que si la gente va a los sitios se da cuenta de que sí de qué no y de qué puede. Y eso de que el pueblo de, de Alcácer está implicado, o sea, es que que alguien me diga en qué lo sustenta, es que no hay nada. O sea, que, que la, la gente habla de, de, de cosas sin haber ido, sin haber ido a los sitios, sin haber preguntado a los testigos, sin haberse eh, movido el culo de la silla. Entonces es como, joder, o sea. Eh, ¿Qué autoridad moral tenéis para, para decir semejantes barrabasadas? Que no lo digo por ti, Francisco, digo por la gente que, que cuenta estas teorías en base a la nada, eh, de, de implicar a todo un pueblo, a una población de 9.000, 10.000, 11.000 habitantes en el asesinato de tres niñas sin nada que lo corrobore. O sea, es que me parece de decir: vete al Cáceres un día y, y ves la gente y, y, y hablas con la gente. Y pese a que no les hace mucha gracia hablar del tema del caser, pero te vas a dar cuenta de que allí no hay un criptogrupo oscuro que asesina en una cripta debajo del, de la sinagoga o del, o del matadero a, a niñas y cosas de esas. O sea, es que no, 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 creo, creo que esas cosas hacen más mal que bien a, a la verdad del crimen de Alcácer. Eh, Miquel dice, ¿los cráneos no se comprobaron que eran de las niñas? Lo digo porque las caries tan profundas que aparecieron en los cráneos. En cuanto a análisis de ADN, ninguno de los restos se, se comprobó, pero ¿hay posibilidad de hacerlo a día de hoy? Los cráneos, las vértebras esas que en teoría no pertenecen a ningún cuerpo y otras partes leccionales que se extirparon a las niñas, ¿cabe la posibilidad de analizar el ADN? Si sí, una de las partes lo, lo solicita y la jueza tiene a bien concederlo, pues sería tan sencillo como hacerlo y saldríamos de dudas. Lo de la caries, es raro. Eh, Imposible, vuelvo a decirlo, no, improbable, sí. Una caries de esa profundidad, eh, por desgracia yo creo que todos hemos sufrido, hemos tenido un flemón, hemos tenido un dolor de muelas que es terrorífico. Y dudo yo mucho que una criatura, por muchos cálculos de años que tengas y ganas de, de irte de fiesta, salgas a la calle con tus amigas con, con semejante dolor. Yo estaría en casa con Speedy Friend, muriéndome y retorciéndome la cama y esperando que el lunes abres el dentista para ver si me pueda quitar la muela. Irene, eh, Irene Jacob, desde tu punto de vista, ¿cuál de las cuatro teorías que has expuesto se acerca más a la realidad? Hemos expuesto cinco, Irene. Hemos expuesto la de inglés, la de los criptogrupos o grupos de poderes, las teorías satánicas, la prostitución infantil y la de los paramilitares. Uf, realmente ninguna, realmente ninguna. Yo creo, es que yo creo que para mí, desde mi punto de vista, va por otro lado la, la realidad. Eh, hay cosas que pueden ser coincidentes o pueden abstraerse de algunas de las teorías, pero no es ninguna de, de, estas, de estas cinco y tampoco creo que se les acerque lo suficiente como para poder decirme de canto por una de estas. Pero repito, es mi versión y es mi o sea, es mi teoría y es mi hipótesis que la sustento en, en lo que hasta ahora he investigado, que como todo en Alcácer puede seguir mutando, puede seguir cambiando o puedo estar equivocado. Entonces, como yo no quiero condicionar a la gente, porque lo he dicho varias veces, yo no quiero que alguien diga, en Alcácer pasó esto porque lo ha dicho Manu, pues, pues prefiero no, no opinar. Pero de, de estas cinco, ninguna. O sea, Antonio Rivera, ¿piensas que Frontela calla más que otorga? No, yo creo que Frontela eh, al Cáser le quemó en muchas cosas. Eh, creo que a veces no ha estado acertado de todo en lo que a él ha anunciado o ha opinado, eh, y que sería tan sencillo como él, que es un hombre de ciencia, eh, demostrarse y contrastase lo que. Ha dicho, pues, tipo, de que encontró pelos de Andrés y Ricard, que tiene la certeza de que Antonio Andrés está muerto. ¿En qué lo sustenta, doctor Frontera? O sea, a mí me gustaría que Frontera dijese, lo sustento en esto, porque es una pregunta muy concisa. Oiga, yo digo que Antonio Andrés está muerto. Vale, ¿y usted en qué lo basa? En esto, en esto, en esto. Porque si no lo baso en nada, pues claro, puedes decir que Antonio Andrés está muerto. ¿O que Superman es Antonio Anglés en sus noches de fiesta? O sea, por decir, es importante intentar eh, justificar en base a que se producen unas declaraciones y sobre, sobre todo un actor tan importante para el crimen de Alcácer como fue Luis Frontera. Robert Marzal, ¿Llegó Antonio Anglés a Lisboa? me pareció ir a Félix Ríos que en su opinión sí y me sorprendió bastante pues es una opinión que tiene Félix Ríos y por ejemplo yo discrepo con Félix Ríos tenemos una buena amistad eh, pero opinamos en cosas igual y en cosas muy diferentes él piensa que sí pues eh, Félix Ríos lo puede en el próximo programa que tengamos con él le puedo preguntar si queréis en base a qué él piensa que que Antonio Inglés llegó a Lisboa. Yo tengo mis razones para pensar que no, pero volvemos a lo mismo. Aquí cada uno, pues es eso, tiene su, su versión, su teoría y demás. Lo que yo sé es que esa, famoso, esa famosa foto que en teoría le hicieron en el barco no ha aparecido. Que los propios eh, tripulantes del City of Plymouth se contradicen entre ellos que la famosa huella que en principio era Dactilar, luego era Palmar, en el sitio primo, resulta que luego no existió. Eh, entonces, no, no lo sé. Yo, mi, mi información, mi, mi, eh, mis ideas me hacen pensar que no, que Antonio Inglés no llegó a, a Lisboa. Marcos Mechaca dice Patricia Murray su papel fue el de llevarse a Fernando García a Londres en el momento clave todo tuvo algún que otro papel yo a Patricia Murray no la conozco personalmente no puedo más que hablar de ella de lo que Fernando me ha contado y de lo que Fernando me ha hablado que fue una persona que se ofreció a ayudar a las familias eh, cuando las niñas desaparecieron que obviamente siendo una persona eh, nacida en Reino Unido, con buen dominio del inglés, era la persona ideal para acompañar a Fernando y a, y a Luisa Gómez, y que cuando, según Fernando, volvieron a, a Valencia, esa persona desapareció del mapa, dejó de, de interesarse y dejó de, de, de ayudar a Fernando. Eh, Fernando sustenta que es opinión de Fernando y yo la tengo que respetar, sobre todo porque vuelvo a reiterar, él conoce a Patricia Murray y yo no, que la motivación o el cometido de, de Patricia Murray fue única y exclusivamente sacarlo el 27 de enero de 1993 de España y que Fernando estuviese en, en Londres. Juan del Río, Manu, ya que piensas que no sucedió en la romana, ¿crees que el pendiente de Miriam fue puesto en la romana a propósito? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No estoy diciendo que este sea el caso, pero no es la primera vez que se eh, falsean pruebas o se colocan pruebas para, para incriminar a una persona o para crear una escena del crimen. Eh, reitero, no, no estoy diciendo que este sea el caso. Pero hay una cronología y hay una hemeroteca de casos que se ha hecho. Me cabría pensar, volviendo a que yo creo que no fue en la romana y les facilitaba mucho a los investigadores el hecho de que estuviese todo en el mismo entorno, eh, fabricar la, la versión de que se aparece un, un pendiente de Miriam, curiosamente. O, Mejor dicho, un pendiente similar a los que usaba Miriam en la caseta de la romana, pues eh, era, era la forma de situar a las niñas que nada más las situaba físicamente que ese pendiente en, en ese lugar concreto, eh, chicos, son las y chicas, son la una menos diez menos cuarto, pasadas, vamos a acabar a la una, ¿vale? O sea que si queréis. Estos últimos 10 minutillos eh, ponemos, es que como bien había dicho antes alguien en el chat, si queremos, pues, nos pueden dar las dos de la mañana, ¿vale? Pero creo que estamos dando un poco vueltas a, a, a todo. Entonces, si queréis, contestamos 3, 4 preguntas más y pasamos a despedir el programa, ¿vale? María Lu, FV dice, ¿por qué crees que el colmenero llamó a Fernando y luego no quiso hablar? No hace pensar que escondía algo. Es que el colmenero nunca llamó a Fernando. Esto, esto no es así. Eh, el colmenero, los colmeneros, vale, perdón, uy, perdón, he tocado algo que no debía, <laughs> disculparme. Eh, los colmeneros, eh, Los colmeneros eh, no llaman a Fernando. Los colmeneros encuentran los cuerpos, se monta el, 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 la de San Quintín y la presión mediática, los propios eh, periodistas eh, quieren saber hasta el último detalle morboso de la aparición de los cuerpos. Estas personas desaparecen de la opinión pública. Eh, son dos personas mayores que tienen su vida y se ven agobiados y acosados por la presión mediática y el impacto mediático de la aparición de los cuerpos de las niñas. Hasta años después, y esto sí puede ser curioso, la propia Guardia Civil no va a tomarles declaración, no va a, a preguntarles, a, a buscar los detalles. Y sí va Paco Emilio a buscarlos, a los colmeneros. Eh, Gabriel Aquino, cuando van a casa de Aquino, le dice que con Fernando, o sea, que con él no va a hablar y que, que hablaría solo con Fernando. Entonces, eh, Paco, Paco Emilio le dice, vale, pues no te preocupes, mañana vuelvo con Fernando y hablamos. Y José Sala, eh, que según narra Paco Emilio, pues está rodeado de su familia, prácticamente él no habla y toda la familia le, le dice que, que, no, que, no va, que no va a hablar. ¿Implica que esto sea algo raro? Es llamativo, es llamativo, pero también puede ser el, el propio agobio, el, la propia... Eh, el, el cómo se cree uno que sus declaraciones o su conversación va a ser usada. Hay gente que se agobia muy fácil. Yo realmente, o sea, hay cosas que son llamativas en las declaraciones de los colmeneros y la narración de los propios colmeneros, pero tampoco creo que ellos estuviesen en... En el ajo, no creo que ellos tuviesen un papel pre preponderante en la aparición de, lo, de los cuerpos. Realmente, analizándolo fríamente, eh, personas con un bajo nivel cultural, con, eh, de provincias mayores, eh, viendo todo lo que era eh, el monstruo del caso Alcácer, yo creo que más que nada se, eh, se achantaron o ¿no? tuvieron miedo de, de la exposición pública y decidieron dar la callada por respuesta. Raquel Manu, ¿qué dices hoy de la entrevista de Ana, la novia de Anglés? Uf, a ver, es que, claro, Ana es importante en cuanto al testimonio. Yo sé que ella tiene eh, relación con, lo, con la familia inglés, eh, pero yo no creo, o sea, yo creo que el cometido de Ana en este caso o en este que no sabría ni de definirlo, en este batiburrillo del de, de, de caso Alcácer responde a una, eh, mi opinión personal, eh, y no, con esto no quiero decir absolutamente nada más que mi opinión personal, creo que responde a una táctica o a un posicionamiento de eh, la familia inglés o de alguno de los miembros de la familia inglés. Eh, Ana aparece en el sumario eh, de Alcácer. Eh, Ana eh, aparece eh, en unas grabaciones que le hacen en una reunión en un parque con Kelly Anglés en el año noventa y tantos. Entonces, esta persona, eh, eh, según, la, eh, según el, el sumario, repito, según el sumario y según la, la Guardia Civil, que es quien realiza estas grabaciones, es una persona que se ofrece a la familia Anglés para crear una versión amable, dulce y, y digamos, eh, entre comillas, cariñosa de Antonio Anglés para y, eh, limpiar su imagen a, ante la opinión pública y poco más eh, decir que él es imposible que hiciese eso. Que Antonio Anglés era un cabeza de turco, y que ahí el que cortaba el bacalao y que está implicado es Miguel Ricard y otras personas eh, peligrosas y, y de una apariencia extraña con las que Antonio Anglés tiene una reunión y no llega a un trato o no llega a un acuerdo respecto a lo que luego acaba pasando en el crimen de Alcázar. las dos últimas preguntas. Vale, Cristina López eh, dice que hubiese cambiado que Fernando hubiera estado en España. Conociendo como conozco a Fernando, posiblemente, pues mira, una cosa súper fácil y súper obvia, y es que ya te digo yo que la Guardia Civil se hubiese esmerado mucho más en el levantamiento de los cuerpos y posiblemente tendríamos fotografías de todo el proceso del levantamiento de los cuerpos. Solo con eso yo creo que el caso Alcácer ya hubiese cambiado eh, en, en gran medida. Pero claro, estamos jugando a la ciencia ficción, no podemos saber qué, qué hubiese pasado si Fernando estuviese en España. Mi opinión personal, conociendo, repito, a Fernando, es esa: que por lo menos el levantamiento de los cuerpos, porque él se hubiese plantado allí, no me cabe ningún género de dudas, eh, hubiese, se hubiese realizado de otra forma. Y la última pregunta es <laughs> María Lufv dice que los cinco minutos que quedan dinos tu teoría, por favor. Es que no quiero contar mi teoría. No, bueno, a ver. Yo mi teoría ya la conté en una entrevista que me hizo V. v disidente en, 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 en lo que él define como entrevistas escritas Repito, es mi teoría. Yo creo que en aquella época, la voy a dar muy subgéneris, ¿vale? Muy, muy amplia. En aquella época, en, en esa zona de Valencia, en concreto, eh, participaba o actuaba un, un grupo de delincuentes con ramificaciones a, a todos los niveles, eh, delincuentes que robaban, delincuentes que traficaban con droga delincuentes que extorsionaban, delincuentes que eh, captaban menores y delincuentes que eh, asesinaban. Y había una cierta impunidad. O sea, en aquel momento pues, la sociedad española era lo que era, eh, había pues, eso, corrupción a todos los niveles y siempre en la sociedad eh, lo que más sufre es el eslabón más débil, en este caso eran pues niños menores y demás. Yo creo que ante esa impunidad estos delincuentes durante años camparon a sus anchas, mataron a bastantes criaturas después de violarlas, torturarlas, tuvieron la gran suerte de deshacerse de cuerpos que quizás estos cuerpos que aparecieron hace un año como decía una de las personas en el chat en Picasen, pues sea de, de, de esas criaturas pero no han aparecido eh, vuelvo a decir lo mismo, la romana el barranco ese a 200 metros ahí tira lo que sea que no, que no lo va a encontrar nadie y tuvieron la mala suerte entre comillas de dar con tres niñas normales con tres padres o tres familias que les importaba mucho y con una persona cabezona, luchadora, como él solo, que es Fernando García. Un, una autodeterminación a encontrar a su hija y a las otras dos niñas fuera de, fuera de lo común. Y yo creo que Fernando lo cambió todo. Que eso dejó de suceder, o por lo menos a ese nivel, gracias a Fernando. Esa es mi teoría a día de hoy. Repito, no la teoría que tenía cuando empecé el rincón del disidente. Y quizás. No es la teoría final que yo acabé teniendo del crimen de Alcácer si las pruebas y, el, y la ciencia demuestran que lo contrario. Porque yo, a diferencia de otras personas, no tengo ningún interés en defender una versión en concreto. Yo no tengo ningún interés en decir fue esto. Yo lo que quiero saber es la verdad. Y lo habéis visto en el directo. De lo que yo no sé o lo que no sé lo digo. Yo no, no lo sé. Y lo que sé, pues lo cuento. No tengo. No tengo eh, una predilección especial en sentar cátedra o en elegirme en voz de, de nada. Eh, yo expongo mi versión, mi visión y mis investigaciones, acertadas o equivocadas y, y sin más. Entonces, esa, esa, es la, esa es la teoría, Marilu. No, no, tengo, no tengo otra a día de hoy. Y dicho esto. Yo creo que pues hemos, hemos acabado, chicos. Eh, pues nada, casi 500 personas, eh, dos, do, eh, dos horas y 58 de programa. Me siguen flipando, lo vuelvo a decir. El hecho eh, impresionante ¿no? eh, de congregar a tantas personas un viernes hasta a la una de la mañana eh, en un canal de, de YouTube modesto. Me siento muy afortunado de la comunidad sana que tenemos. Eh, quiero agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a todas mis compañeras, a la gente que está en la sombra, a la gente que me ayuda, a, a Paco Emilio, a Félix Ríos, a Javier Martínez, a Fernando García, a toda la gente que eh, me trata con cariño y, y, y nos trata con cariño y nos ayuda y nos asesora. Eh, solo tres cositas antes de, de despedirnos. Os. Os dejo la, nuestras redes sociales, por pues, si también nos queréis seguir. Muchas veces es más sencillo para el tema de, de estar a, ante las novedades del programa y ante las novedades de Alcácer o de otros crímenes que estamos tratando y que vamos a tratar por nuestras redes sociales, como son Facebook. Ahí tenéis la, la dirección de, de Facebook, de la página del Rincón del Disidente, ¿vale? Eh, también tenemos nuestra cuenta de Twitter. Eh, Cabe decir, obviamente, aparte de, de Twitter, que en, las, en los apartados de comunidad de Evox e y de YouTube, pues esta, esta información o estas novedades siempre las comentamos eh, en, en dichos apartados. Recordaros, porque la otra vez, el último directo, no puse, se me olvidó el link, que tenemos una tienda online, que es una tienda que nos está ayudando modestamente. Y cuando digo modestamente es porque las ventas no son eh, como para ser adidas <laughs> y aparte eh, la gente que fabrica el material se queda el 90% o 95% de, del precio de, de fabricación, pero bueno, modestamente pues, nos ayudáis poquito a poco a crear y a eh, generar pues, unos eh, pequeños aportes que nos ayudan a seguir investigando, a, a seguir haciendo el documental, a... A seguir viajando, a seguir, eh, pues cuando se tiene que ir a Valencia y quedar con Fernando García o con Javier Martínez, pues tener la deferencia con ellos, ya que nos dedican su atención y su tiempo de invitarles a comer, lo mínimo. Eso, eso es, eh, yo creo que es de lo mínimo que podemos hacer a la gente que nos trata bien. Y tal y como empezábamos el, el directo, recordaros que. Os suscribáis por favor a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de IVOX, e que le deis like a este programa y a los que ya están eh, guardados. Eh, como este programa es largo, y no me va a dar tiempo a dejarlo subido ahora en iVoox, e pero mañana por la mañana, nada más que me despierte mientras me pongo a trabajar en otros proyectos, pues lo, lo dejo subido en e vale Que compartáis. Eh, pues el programa este el que más os guste todo, todo lo que gratuitamente y podáis hacer por ayudarnos nosotros os estamos inmensamente agradecidos y una vez más eh, me gusta eh, me gustaría eh, daros las gracias eh, desearos un buen fin de semana daros las buenas noches eh, me siento Inmensamente abrumado por vuestra por vuestra atención, por vuestros comentarios y mil gracias. Eh, va a haber novedades en el caso de Cáceres muy pronto. Va a haber novedades en cuanto al contenido del Rincón del Disidente muy pronto. Estamos haciendo contenido nuevo, contenido muy entretenido, contenido, contenido novedoso que creemos que amplían las posibilidades del Rincón del Disidente. Cada vez queda menos para que estemos el documental que se estén a finales de mayo. Iremos subiendo algún que otro trocito de, de las entrevistas que tenemos. Y lo de hecho, familia, pues mil gracias por todo. Os deseo muy, muy, muy buenas noches. Pasar un buen fin de semana. Se os quiere. Un besazo.